Sí, muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Los viernes Astran, ¿eh? Los viernes Astran. No he hecho nada en toda la semana, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Los niños se salvan. Intentaremos, como siempre, recuperar estos días. Y gracias, pues, a Chema, que está conmigo. Gracias a Davor, a Hugo, a Neo, a Dablu, en fin, más gente bueno, que se pone en contacto con uno y eso está bien. La comunidad, a lo mejor, ¿no? Y hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ver las dos novedades. Bueno, en realidad hay una novedad de Mananus que ya tienen ustedes vídeo editado ayer, que es el Shadowhunter, un arcade que ahora quiero que Chema me cuente cositas, porque ya está en distribución, si la ha jugado y tal. Y luego veremos que ya tienen ustedes un vídeo en el canal, y lo tengo atento en el chat, a Volcano Bytes, una o dos partidas a lo que va a ser el nuevo Trasmod, que también Chema en World Premiere pues subió su vídeo. Con lo cual, pues creo que viene la noche cargadita. ¿Y luego qué vamos a hacer el resto de la noche? Pues mira, como estaba yo poco chof, ¿vale? Le he dicho a Chema, mira, yo me he marcado un directito de Me gusta el Astra, ¿no? Creo que de hecho no, ni le he pasado los títulos a Chema, con lo cual yo creo que él va a ir sorprendiéndose a la par que yo los vaya poniendo. Nada nuevo, ¿eh? Simplemente juegos, ojo, actuales y modernos, de que me gusta el Astra, ¿no? Alguna sorpresa viejuna puede haber, pero bueno, echar con ustedes un partidito y pasarlo bien. ¿Vale? Así que venga, ya estamos aquí y muchísimas gracias, Chema, que bueno, me ha dicho, venga, Fange, hombre, anímate y como los dibujos, ¿no? Y márcate ahí un programita, ¿no? Chema, ¿qué dice el tío? ¿Qué hace cabeza? Yo me voy a dejar mi huérfano un viernes Astra. ¿Qué está hablando tú, hombre? Marón, si me tengo que venir, me vengo las veces que haga falta. Pero tú no me dejas a mí un viernes sin Astra. ¿Qué hago yo? ¿Qué quiere que me vaya a salir a hablar con mi mujer? ¿Está chalado o qué, tío? No te podías haber hasta el chifo ese. No, hombre, ya la del pan negro y zagorra, no. Eso está feo, tío. Bueno, pues muchísimas gracias, Monty Bob, que lleva con nosotros, atiende Chema 34 meses, 34 meses, y bueno, pues muchísimas gracias a los que vais llegando. En Lleva este casi más que caso, yo. Don Faco con la pole, seguido de Volcano Bytes, que lo quiero ahí atento, porque pese a que el juego ya está listo y se va a presentar en breve, quizás en Retroparla, ¿no, Chema? Tengo entendido, ¿no? En Retropala es posible que lo que. O sea, es posible, no, va a estar allí para probarlo. Lo van a presentar. Lo que no es seguro es que vayan a estar las copias físicas para comprar, porque Eso eso lleva su siempre tiempo. es harina de otro costal. Y además yo conozco el proceso porque sé por dónde está yendo el camino y sé que efectivamente duplicación son aproximadamente 6 semanas y en 6 semanas no llega tiempo para Retropala, pero ya veremos, a veces se Ya veremos, adelanta. ya veremos. Jaime Over también lo tengo ahí atento. El bueno de Fugazi, Davor, Hillman, A37. Criaturas Punk, el bueno de Sticot, Clan Music, Motero, Jezbel, Frikinautas, el Chema, por supuesto, Exorcista, ya lo saben, saluditos, bendiciones y para todos, sabrosones, y Fusaka, pues también está por ahí junto a Andablo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver primero, si te parece, para hacer un poquito de tiempo, el primero de la velada, que es el de Mananuk. Que yo no sé si la has tenido tiempo de jugar, pero en el vídeo que subí yo ayer hablando de él, lo que me llama Chema la atención es que ya sabemos, Mananuk, Pestecera for the win, pero el tío, macho, se ha currado ahí, tío, un nada como se suele decir, como una vuelta al motor, ¿no? Y la verdad es que me ha encantado, tío. Me ha Mira, encantado. una de las cosas que a mí me gusta del Viernes Astran es que para desgraciados como yo, que tampoco tenemos mucho tiempo entre semanas, así me entero también de las cosas. Y no, Oh, no lo tengo, tío, aquí. Oh. no me ha dado tiempo todavía a verlo de Don Juanje, pero ahora lo voy a ver contigo aquí y me voy a enterar de qué va la vaina. Lo que sí sé, bueno, sí sé, a ver, sé que existe una cosa, no sé si más no está, yo creo que sí, es que hay un grupo de Telegram montado del MK1 Pestecera. Ajá. En el que no está Nathan, pero sí que está Greenway, que es uno de los que más está exprimiendo la herramienta, como diría la señora, exprime la herramienta, y ahí se va ayudando a todo el que entra. Entonces, si todo el que tenga un mínimo de interés en programar la pestecera y se tenga duda y tal, no tengo enlace, ¿vale? Porque yo no estoy dentro, pero sé que hay un grupo en el que se están ayudando entre todos ellos, ¿no? Y los que van descubriendo cómo aceptar o cómo hacer una mejora, cómo puedo hacer no sé qué, no sé cuánto, pues ahí se van ayudando entre todos, ¿no? Entonces, todos los que estén participando en ese grupo, y creo que Mananuke está, que me perdone si estoy metiendo la pata, pero creo que él está dentro, se van a poder, pues eso, cada vez que vayan trabajando, van a ir mejorando cada vez más el tema del desarrollo. Luego, como Pestecera no es
una herramienta, digamos, cerrada en la que tú estés restringido por unos límites, sino que tú la puedes ampliar con tu propio código, pues si alguien se curra una funcioncita o se curra un procedimiento, se curra un pequeño trozo de código que te permita añadir alguna cosilla que no esté incluida en el motor, pues todos los que tengan acceso a esa base de conocimiento lo van a poder utilizar y van a poder seguir ampliando su juego. Así que yo creo que de Mananul lo único que podemos esperar, yo todavía no he visto el juego, pero me voy a esperar algo que sea un poquito menos peor de lo que hemos estado viendo hasta la fecha, y creo que todavía le queda por subir, por crecer y por seguir mejorando, así que seguir como siempre dándole ánimo al chaval y que nos siga dando alegría, que es de lo que se trata. Desde luego, se puede jugar con joystick con tecla. Yo hoy voy a jugar con ambos. Con ambos, según el juego, pues jugaré con una cosa o con otra. Saludamos a Gato Bueno, Gato Malo, Gato Gamer. Y decirle a Frikinautas que no pude ir ayer al campo. Sí he estado las dos anteriores veces, en el 2000, 2001 y en el 2010, pero ayer no pude ir al campo porque estaba tieso, ¿vale? Y eran las entradas muy caras. Me hubiera gustado ir con mi hijo, pero no tenía un duro, ¿vale? Así que así, más claro, chorizo Pamplona. ¿Me hubiera gustado ir? Sí. ¿Has ido? No. Lo vi por la tele. Así que venga, vámonos al lío de Montepío. Bueno, pues esto es muy sencillo. Somos una especie de... Esto es muy caza fantasma también, Chema. Dice aquí que tenemos que rescatar a Sandy a lo largo de 4 pisos. Tenemos que coger todos los fantasmas, meterlos en la trampa y pasar de nivel, simplemente. ¿Qué fallo más gordo tiene el juego? PQA, ¿eso qué es, tío? Yo qué sé, Chema, eso es algo que tú vas a tener que hablar. Ya ven ustedes que algunos enemigos, o casi todos, pues requieren una cantidad determinada de disparos. Ellos palman, no es necesario coger esa estela que dejan ahí, sino que simplemente dan cuenta de ellos. Y aquí arriba, como ven ustedes, está la trampa. Cuando cogen la trampa, le dan para abajo al mando, ¡tatachán! Y listo, ¿eh? Y pasamos de fase, no tiene más nada. ¿Cosas que deben de saber? Bueno, pues ustedes pueden coger la trampa en cualquier momento. Las vidas, que son abajo tienen ustedes live 5, el tiempo está súper ajustado, Chema. Tiempo está súper ajustado. Y la caja tú la puedes coger cuando quieras. Lo único que, por ejemplo, como ven ustedes ahí, hay como una especie de artefacto que no nos permite la entrada. Lo activamos con esta palanca y listo. Ya saben ustedes que ahora sí pueden pasar por ahí. Palancas que vamos a tener de este estilo algunas a lo largo del juego. Y otra especie de puzzle. La verdad es que el juego está súper, súper bien. Y tal como digo, Chema, en mi vídeo de ayer, que es simplemente por eso, ¿no? Un vídeo de echar una partidita comentada y se acabó. Me llama la atención porque se sale primero del estilo Mananuk y aparte le está dando una especie de visión al motor para realizar juegos arcade al más puro estilo, salvando la distancia, ¿no? De cada uno en su estilo. Estilos Raidrax, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de juego de pantalla única, ¿sí? Arcade eso... total. Hostia, tío, y me encanta, tío. Me ha llamado la atención para bien, ¿eh? Eso me estaba fijando, que parece que en vez de apostar por el típico juego de plataforma exploración de mapeado extenso y de ir... Pues eso, teniendo que ir descubriendo el camino y tal, apostar por un arcade de pantalla fija, limpiar enemigos, coger objetos. Y, hostia, tú nos reímos contigo los puzzles, pero estos para mí son droga pura también, ¿eh? El rollo mágica, el rollo Brisrig, el rollo este. Esto es drogaína mala. Y sí, por esto va a haber que meterle mano rápidamente, porque esto, ya te digo, esto son cosas que a mí me enganchan tela. El único tema, que no sé yo hasta qué punto estará bien cubierto, que igual el motor de la pestecera para este tipo de juego, igual lo que pueda ser un poquito más chungo el tema de la memoria para meter una buena cantidad de niveles, ¿no? Igual ahí sí que le puede penalizar un poco, que por supuesto con respecto a si lo hubiera hecho con un pues eso, desde cero. Pero es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Entre no tener juego porque el chaval no sabe hacerlo en esto, o tenerlo con menos niveles, pues yo prefiero tenerlo, ¿no? En ese sentido. Y ya te digo, esto de... no tiene, o sea, no vamos a decir que son tumble pod de la pradera ni nada de esto, porque no tienes que coger y lanzar, pero sí que este rollito de este rollo arcade de pantalla fija, de limpia y de tal, son muy también de una partida más y lo dejo, ¿no? Porque siempre te vas a, normalmente si están bien programados, si están bien ajustados, y en esto yo confío 100% en Mananu, son de los que te van a hacer de cada vez llegas un poquito más lejos, vas pillando los patrones, vas viendo cómo tienes que hacerlo, qué ataque enemigo atacas primero, cuál atacas después, etcétera, etcétera. Y hasta el final es lo típico de que con un mínimo esfuerzo
vas avanzando y eso pues siempre te crea esta sensación de logro, ¿no? Que siempre es tan agradable a la hora de meterle mano al juego. Y ahora estoy palmando bastante, estoy también atento al chat, pero que el juego es sencillo, ahora mismo no me está disparando ningún enemigo, ya lo harán, ¿no? Y la verdad es que bueno, es muy sencillo y yo lo único que le además se lo dije cuando me dijo, oye Juanje, el fin de semana, el viernes voy a liberar el juego y tal, cuando se lo estuve testeando, yo realmente no sabía por qué pasaba de fase, es decir, no tenía un, o sea, para mí tendría más sentido, una de dos, o coger los espíritus estos que dejan, ¿no? Uh-huh. Tener un contador, pero bueno, siempre crítica constructiva, ¿no? Claro. O por ejemplo, no poder usar la caja hasta que tengamos... Que gasto, claro. Claro, porque yo, por ejemplo, si no me... De hecho, en las instrucciones no lo pone, que me las leí. Vale, digo, me voy a leer las instrucciones, vaya a ser que está aquí haciendo el Simber, y después me digas, Simber, léete la instrucción, hombre, y digo, hostia, y en las instrucciones no lo pone, ¿eh? No lo pone explícitamente, oye, tienes que usar la de esto, ¿no? Entonces, claro, yo ahora, por ejemplo, ve, yo puedo coger la de esto ahora, pero claro, si le doy para abajo ahora, obviamente esto no funciona. Fíjate tú aquí el detalle de cómo se pone al más puro estilo Ramiro, el muñequito detrás. O sea, que vemos cositas de que aquí el muchacho ha aprovechado todo bien, ¿eh? Claro, si es lo bueno que tiene estas cosas, que ya que lo tiene metido, lo puede aprovechar cualquiera que venga detrás, ¿no? Es la gran ventaja de que no estás usando una... Bueno, en el caso de Mananú sí, ¿no? Pero en el caso de los mojones no estás usando una herramienta de tercero, es tuya, la has hecho tú, claro. La has programado tú de cero. Tú eres el que te la estás currando, tú eres el que te la está poniendo a tu gusto, ¿no? Entonces, pues, vale, que luego ellos compartan esto con los demás, pues sabemos que es una bendición porque todo el que la use va a tener acceso a estas ventajas. Bueno, pues ya he visto que se me ha estado toreando hasta que he palmado, lo obvio, ¿no? Estoy aquí con la agonía del directo. Bueno, pues a ver qué comenta la muchachada en el chat. Yo ya te digo, a mí me ha sorprendido, primero, se sale del estilo propio de Mananuk por completo, y aparte porque son arcades muy directos, tío, esto, ¿eh? Mira, dice Frequinato que el otro día vio el porno publicado del Buccaneers, que se ha hecho público, que no lo ha desagrado. Frequinauta, bájate la ROM y juégalo y a lo mejor cambias de idea. ¿A cuál? Que ¿a hay cuál? Un momento en lo que se ralentiza como si un muerto cuando se junta mucho enemigo en pantalla. ¿Pero este cuál? El Buccaneers. Ah, vale. Este ya tiene tiempo, está un público patra que te pide una botella de ron en la caja. Sí, tío, me acuerdo de ese, tío, de lo del detalle de la botella, sí. Aquí creo que jugamos la demo, Chema. Puede ser, porque la demo estaba en la web de Matra y luego ya el juego completo tenías que apoquinar. Exacto, y había que ya apoquinar. Lo tengo aquí en la estantería, ¿no? Había que apoquinar. Muy buenas para Rolando. Hostia, ¿me puedo abrir la botella esta noche, tío? Nos comenta no. Rolando que Mananú es un currante de lujo, sí señor. Pues aquí lo tiene su nueva producción, que ya la tienen, creo, disponible a partir de hoy. Rolando dice, también es manco, ¿eh? Iba a decir que dicen, como dirá Respergo, dicen que va a ser el tío más guapo este verano. Sí, ¿no? Con algo que le ha caído de por ahí. Bueno, de momento lo que tiene que saber Rolando, que creo que ya le hizo retweet a la cuenta de Radiant Play, que fue la que lo lanzó, es que el domingo, Chema, y está confirmadísimo, vamos a tener los SOTY y GOTY del Astra, ¿no? Del MSX, ¿quiere decir? Del MSX, correcto. Y va a venir, atiende, con Amito, Retroabuelo y Araubi, domingo, hora confirmada, 19:30, atiende, ¿eh? A ver si me puedo pasar, que te va con Amito, es de las personas del mundo que conozco en persona, fíjate tú. Sí, pues a mí me falta con Amito, bueno, a mí me faltan los tres, porque entre que Joaquín está a hacer puñetas y Araubi también está en Galicia, a mí me faltan los tres, pero bueno, todos andarán. Bueno, ten en cuenta que con Amito está en Canarias, o sea, por que eso. Jefe muy cerca, para que me pillo una vacación allí en Tenerife y se acercó junto con el Titán, con el Ghost Killer allí a yo vi la foto del encuentro de menudo dos Simber. Menudo dos, tres, porque el Titán también es un máquina, yo la quiero mucho al tío. Que por cierto, supongo que ahora Chema o algún administrador, aunque la tengo puesta en Discord, si alguien no ha votado todavía, la selección no es mía, la selección la han hecho los muchachos de juego. Hemos seleccionado 20, pueden votar 4, en el sistema el de siempre. Hay pública una votación con 20 juegos, el sistema el de siempre, con la web de Straupol esta, y luego pues se votarán cosas aquí en directo. Cuando estemos todos, ¿no? Para un poquito para la del panel. Y ojo, te lo comentaba antes, Chema, de momento solo han votado 22 personas, o 23, lo cual me extraña, habida cuenta de que no sé qué piensa la secta, pero el Astran votaron 120 y tantas. Estoy intentando. Ojo, 120 y tantas y P. ¿El enlace lo pusiste en la cuenta Red Empleo o en la tuya? El enlace lo puso Red Empleo, yo supongo que lo retuitearía, pero en Discord, bueno, tú no estás en Discord.
Supongo que ahora Frikinauta puede ponerlo. Que estaba buscando el enlace para pa ponerlo. En tu cuenta no lo veis, entonces. Ah, aquí está. Efectivamente, venga. Le copio. Y lo pongo por aquí. Y ahí lo tienen ustedes. Aunque voy a echar una partida a ver si me llego. A ver si me llego, Chema, al menos al nivel. Para que ustedes vean el Floor 2, que ya hay un cambio de. Como suelen ser este tipo de juegos, ya un cambio de escenario, un cambio de gráfico, pero empezamos a ver enemigos tal. Y por cierto, aprovechando que está ahí Carlos Peregrín, decirle que supuestamente íbamos a hacer este domingo o el que viene, íbamos a tener una charla precisamente con Volcano Bytes acerca del que veremos después, que tú tienes ya en tu canal en World Premiere, del Trasmod. Entonces, si Carlos puede mañana, que lo tengo ya atento en el chat, que me lo confirme, porque precisamente el domingo yo ya tenía palabrado lo de MSX. Entonces, si Carlos, que Volcano, Borja, si puede mañana, ¿vale? Si pueden mañana, pues agendamos una hora, tío, y a partir de las 21:30, porque Chema mañana tiene manqueo, cuidado ahí, ¿eh? Es posible, a ver si don Mauricio me confirma, pero espero que sí, porque pues, primero, porque le hace falta al chaval, que también está marcado con la visita de los cuñados. Y que si os pensáis que un cuñado es una pesadilla, y me era un cuñado brasileño. Y tenemos también un momento agridulce, semi-triste, porque estamos a puntito caramelo de cargarnos la atracción, la revista, que está ya ahí el adepto y nos va a dar lastimito y todo cuando la acabemos. Y luego toca el Word y el cachote, todas estas cosas. Se ve mañana, se confirmará si se puede. Joder, cayó en la misma pantalla, tío. Y luego, obviamente, pues nos vamos a ver a Don Juan G, sobre todo si viene el amigo Borja también, y el amigo Carlos, pues eso sin falta ningún. Vamos, pero vamos, como un clavo, como un reloj. Bueno, pues Carlos no puede, pues si pudiera el fin de semana que viene o cualquier día que háblalo con Borges, cualquier día que os venga a vosotros bien en horario habitual, pues lo podemos hacer, porque el domingo yo creo que aunque empecemos a las 7:30, 8:30, 9:30, que va, a mínimo vamos a acabar a las 10, ya sería muy tarde. Bueno, pues lo ponemos otro día porque evidentemente, como dice Chema, esto en Retroparla se enseñará y se dejará jugar. Pero el tema de la duplicación y masterización de la cinta, pues igual, pues eso, ¿no? 6 semanas, ¿no? Bueno, que nos confirme semanas. Borja si ya ha mandado a masterizar la imagen, ¿no? De cinta. Sí, está mandado ya. Está mandado porque le estaba yo echando la mano probando los archivos WAV en la cinta tróspida que tengo yo aquí del... tengo una cinta que es una maravilla. Tiene una cinta de estas que dice de los chinos, de las que mete con el jack. Ajá. Parecido, pero en vez de con jack, lleva un lector de tarjeta SD. O sea, le mete el WAV directamente en el SD, lo mete en la tarjeta. Y lo único que tienes que preocuparte es de quitarle el ecualizador. Pues si vete ecualizador, entonces no te lo pilla, pero se lo traga. La cinta escurre como es un muerto. Si el Astra te lo pilla, ya sabes que en el duplicado va a funcionar sin problema. Y por su parte, Borja también lo ha probado en su casa, grabando directamente a tienda en una TDK de 60, Virgen, que se ha estrenado para la ocasión. En su casa ha funcionado, en la mía ha funcionado, así que ahí está ya en duplicación en una empresa de Leipzig, que lo hace de aquí, de Alemania, de Alemania del Este, que es con los que trabajan, iba a decir Polipiel iba a decir, que se pegó la cabeza. Que el... No, que lo tengo que poner tape para meter una cinta, tío, que quiero... Bueno, no, pues ponemos el disquete. Quería cargar el Trasmo en cinta, ¿no? Pero bueno, lo cargamos en disco y listo. Poco los niños se saben. Sin miedo. Y eso, la empresa que físicamente hará el duplicado, que es la misma que hizo el Cheman alemán, de total confianza, y eso, si el guapa carga en el ordenador, la cinta va a funcionar, sí o sí, seguro. Pero alemanes son lentos, patacos. El tiempo de estos son 6 semanas, lo que te dice en la propia web, te lo dice, ¿no? Que el tiempo de duplicación es aproximadamente 6 semanas. En el caso de Cheman creo que fueron 4. Pero claro, lo tienes que sumar luego el envío por DHL de Alemania a España, que te tarda otra semanita más, mínimo. Así que no va a llevar Jewel. La gente de... Otra vez voy a decir Polyplay, me cago en mi muerto. La gente de Polyplay hacen ediciones de lujo, en caja grande de cartón, lo que los simples llaman ahora el Big Box. Y normalmente llevan amarracos, ¿no? Creo que va a llevar un poste, va a llevar un par de cosillas más. Si queréis, puedo hacer rápidamente una foto a una edición de Polyplay de algún juego que ya esté publicado, y te la puedo mandar por Telegram a Juanji, que la ponga para que se vea. Sí, claro, me la pasas por la interna y... Venga, pues tú presenta el juego, yo voy haciendo la foto. Venga, pues tenemos a Vengador, buenas noches, y tenéis que... ¿Cuán profundo puedes ir? Este juego a Carlos Peregrín le suena, ¿verdad? Ya que el juego, como ven ahí, está diseñado por...
por Borja, la música es de Greenway a Pérez, el código es de Carlos Peregrín y la QA de Pómez, que creo que lo tengo por ahí también atento, y está testeado por Black Mores, Valdezate, Imsai, un saludo para Imsai, toda la gente de Retro Entre Amigos, y D10, que no, este no me suena a mí, igual tiene un mix que conozco. Supongo que ya conocerán este juego, que creo que lo vimos aquí de hecho con Borja, para ZX Spectrum, que era una cucada, una edición física también realmente espectacular, muy buena para X2X2. Y este Trasmod sigue un poquito más distinto quizás a lo mejor que la versión de ZX Spectrum, pero en esencia es lo mismo, en esencia es lo mismo. En breve, pues el propio Borja estará aquí con Carlos. Si quiere venir Antonio Greenweb, está más que invitado, ya lo sabéis. Nos ponemos en contacto con él y espero que eso, que nos puedan hablar un poquito de cómo ha sido la transición de ZX a Spectrum, perdón, de ZX a Astra, cuánto han tardado, etcétera, etcétera, ¿no? Las cositas esas que nos gustan. Tú sabes la paliza, literalmente la paliza, la chapa, el coñazo que le he dado yo a Borja. De no se te cae la cara de vergüenza un CP0 de pro como tú, que tiene el Astra en el corazón, que nada más que te falta tatuarte amor de Astra en el pecho dentro de un corazón, sacar juego para todas las máquinas esas de mierda, no sé cómo juego para el Astra. Y Borja me decía, Chema, es que el Astra es el Astra, le tengo mucho respeto, yo no puedo hacer cualquier mierda para el Astra, yo tengo que hacer cualquier una mierda cosa, para el Astra, yo tengo que hacer una cosa que haga un buen uso de las características técnicas de la máquina, no un juego que luego me vengan y me digan, está bien para aprender, pero tiene que mejorar para sacarle mayor parte a la máquina. Entonces, claro, se ha juntado con Carlos, que es otra máquina que está cada lleva una progresión excelente desde que empezó con Carlos, si no lo digo, reviento, desde que empezó con la nave que era una polla hasta que llega ahora la de esto. Y ahora que se ha juntado un equipo así en condiciones, pues ahora ha dicho Borja, no, ahora sí me atrevo a hacer el juego. Claro, nos ha jodido, no lo programa, o sea, que si hay quejas, las quejas para Carlos, qué cabrón. Pero vamos, que el juego está muy chulo, el juego está bien, es de lo que se puede esperar de. Mira, ahora está poniendo la foto. Eso es la caja de cartón grande que usa Polyplay. La segunda foto que te he mandado tiene una Jewel delante para que se hagan una idea del tamaño de la caja. Y esa será el tipo de edición, además que Polyplay te la vende también con el precinto. O sea, puedes darme precinto, puedes abrirlo, desprecintarlo, olea a retro, olea a añejo, estas cosas de que nos gustan a nosotros. Pues ahí tienes las dos fotos, Sí, señor. Eso es una edición típica de Polyplay. No es barata, creo que recordar que la de disco sale en 31 euros más envío, pero tampoco te estás llevando una Jewel de mierda, coño, que hay muchos sin ver que te cascan 20 pavos por una Jewel. Bueno, supongo que a nivel de precios y eso ya él decidirá lo que lleva la caja por dentro, el precio, pero vamos, que la caja no es una Jewel, precisamente, ¿no? Una caja muy bonita. Una caja grandecita y viene con manual impreso, con póster y no me acuerdo qué más traía. Voy a dejar el enlace ahí ahora en el chat para que la gente sí, que quiera apoquinar lo pueda hacer. Pero así la gente puede ver también lo que quiere hacer. Este tiene también una dirección que se las trae. Y la gente podrá verlo. Y aparte, si quiere aprovechar los gastos de envío para meter más cosas, pues hay un montón de juegos de Astra, incluso de Commodore, el de Raidra, que el Raidra siempre suele publicar con estos, ¿no? ¿Quién, perdona? Raidra normalmente con Polyplay suele hacer cosillas, ¿no? Casi todo lo ha sacado con ellos, sí. Vale, esta es la edición de 3,5, espérate que estoy buscando. Que te sacan, ellos tienen tres ediciones, tienen la de disquete de 3 pulgadas, la disquete de 3,5 y la cinta de normal y corriente. Entonces, uno de Astra normalmente va a querer la de disco, porque la de cinta son 4 euros de diferencia, pues 4 euros, la cinta es de pobre. Así que, mira, ahí lo tiene y ahí podéis ver también todo lo que trae la edición. Que te viene un póster A3, pegatina, manual en inglés, una tarjeta micro SD con el juego, la banda sonora y los extras, su disquete de 3 pulgadas y la cajita de tamaño tal, y todo eso presentado en plástico para que luego dentro de 20 años diga por qué lo tiene en la estantería sin abrir, desgraciado, ábrelo. Permíteme, Chema, que le demos las gracias a De Mariscal 19, que nos ha saltado con un grupo de 7 Simbers, ahí sí señor, ahí haciendo sus cosillas y visitando con sus amigos el canal de Juanje. Pues bienvenido a los viernes Astra, los viernes Astra, dicho así además, que te entre la tos, también hace un follow, con lo cual ni tan mal, sed bienvenido. Y tenemos canal de Discord, tenemos directos diarios, me gustaría, pero cuando puedo, así que un saludo para todos ellos. Bueno, Chema, yo voy a jugar y tú lo explicas, como hemos hecho antes, ¿vale? Venga, perfecto. Y me atiende a los muchachos. Venga, pues le vamos a jugar también con mando.
La venganza de Trasmos, Revenge of Trasmos, aquí tienen ustedes, si se acuerdan. No, iba a poner el de Spectrum, pero digo, ¿para qué? ¿No? Aquí lo tienen, ya saben que pueden ustedes ir por aquí, caen para abajo, y lo que tienen que hacer pues es hacerle douche a este señor, que le soltará una llama, y con esta llama pues encendemos la antorcha. Tan sencillo. Vamos a ver, yo que había dicho antes de los juegos de arcade de pantalla fija limpia enemigo. ¿Qué me trae el amigo Borja? Un juego de arcade de pantalla fija de limpiar enemigos, ni más ni menos, con una vueltecita de tuerca. Y es que no solo los tienes que matar, sino que cuando los matas, que no puedes matarlo a todos, por cierto, son a los zombies. Bueno, los zombies y algunos más que van según vas avanzando, van saliendo. Pues te suelta tu llamita, tú enciendes la luz, y cuando encendió las cuatro luces, pues puedes pasar. Ahí hay un cofre en medio, por cierto. Sí, pero ojo, que es que se me acaba el tiempo con las explicaciones. Ahí viene, y mira lo que pasa cuando se te acaba el tiempo, que viene el Simber mayor. Esto es otra cosa que a mí me parece también un acierto brutal, porque otra cosa no, pero a mí siempre me han encantado los monstruos de final de tiempo, que posiblemente por la obsesión que tengo con el pollito, con el Inocentland Story y el esto que te sale el Simber cuando se acababa, ¿no? Y la musiquita esa que te ponía cardíaco. A simple vista estáis viendo que dice, coño, que no vea lo que estáis cascando para lo que estoy viendo. Y ya, el primer nivel y el segundo, esto se va complicando, cada vez te van saliendo más enemigos, hay diferentes patrones, hay enemigos que disparan, hay enemigos que no pueden matar. Como estáis viendo, si no coges rápido la llama. Respamea al Simber. Es que estoy mirando al chat porque bueno. De Mariscal dice que es su primera raid. No te preocupes, te repondrás y te recuperarás. Pero a mí se me va a acabar el tiempo y voy a palmar aquí por Simber. Bueno, tú sigue, Chema, que yo aunque me maten, pues empiezo otra. Total, estamos de World Premiere. Escucha, que en los primeros niveles se puede torear muy bien al monstruo también, ¿eh? Sí, también sí, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, que tampoco... Mira el quiebro que le suena. Tú sigue ahí explicando, ahora, porque si no yo no me voy a concentrar. Tú tranquilo, nada. Que yo me encargo de todo. Entonces, mira que otro quiebro. Ahora se tira para abajo, ahora sale para arriba, y ahí le ha hecho una 1340 directamente. Claro, el enemigo, como estés viendo, no puede hacer como tú, es decir, pues me cojo por un borde y me saco por el otro lado. Entonces, tú puedes jugar con eso, cuidado de caer. Hostia, que manco parecía el Juanje, pero no vea qué quiebro le ha hecho ya el que siempre puedo jugar con esto, ¿no? De si te ves muy apurado porque te ha salido el monstruo, pues te pones en un bordecito y entonces luego le pegas el viaje al otro y ya está. Una cosa que esto es decisión de diseño, supongo, porque no hay ningún tipo de restricción en lo que ellos están usando, es que tú no puedes disparar en el aire. O sea, que tienes que tener cuidado de que no puedes hacer lo típico de un juego de plataformas de... Ahora voy a... Pues me pongo la plataforma de abajo, le salto por al lado, le pego y ya está, ¿no? No. Si no tienes los pies en el suelo, no disparas. Otra cosa que sí que es buena es que tú puedes acumular las llamas. Eso lo acabo de hacer ahora para que lo vean los chicos. Exacto. No tienes por qué mata a uno, coge llama, ve y ponla. Tú puedes, pues eso, dependiendo de cómo te vaya el nivel, puedes ir más a saco a matar bichos y vas acumulando y luego los vas poniendo. Hay algunos niveles, creo que recuerda que ya era el siguiente o en uno más adelante que... Joder. Que hay como una caidita de ropa. Ya tenés que jugar con tecla. Sí, ya tenés que jugar con tecla. Teclas, pero ahora mismo, vamos. Y eso, que hay una pantalla que, por ejemplo, ya tienes como una caidita de Roma, que te tienes que subir en una plataforma y dejarte caer, y ahí hay tres en fila, creo recordar, o dos en fila. Entonces ahí te sale más a cuenta, pues mata más enemigos y acumula el fuego, que coge uno, soltar. Y ya es cuestión de eso, de que cuando ustedes lo jueguen, porque sé que lo van a jugar cuando esté disponible, pues que cada uno vaya probando pues cómo se le da mejor la estrategia en cada nivel. Borja me comentaba que una cosa que le había gustado del mierda vídeo este, primeros minutos, primeras impresiones que subí yo al canal, es que a él le gustaba ver cómo juega otra gente, porque ve que hay gente que hace las cosas diferentes de él, ¿no? Claro. Él diseña, él le dice a Carlos, mira a ver si se puede hacer esto, si se puede hacer lo otro, patatín, patatán. Y pensando un poco en lo que, cómo él jugaría al juego, porque claro, luego se cuenta que hay bancos como yo o gente experta como el Juanje, y ellos hacen otras cosas, ¿no? Y él, me acuerdo que me lo dijo, me dice, hostia, qué cabrón, qué quiebro lo ha hecho, yo eso no lo hago así, qué quiebro lo ha hecho, no sé qué. Y pues claro, para eso te sirve tener gente que maneje más o menos bien el tema, ¿no? Porque así puede ver cómo reacciona la gente y no hace lo que pasaba en la época, que luego el programador lo hacía a su gusto y a su manera, y luego la gente pues lo jugaba de otra y te quedaba la cosa un poco de aquella manera, ¿no? En definitiva, el juego está de escándalo, vamos. Yo el esto, tal como me lo pasó el amigo Borja, le cojo un enganchar, le empecé a mandar fotos desde el ordenador de la máquina original aquí, mandándole pues eso, que estaba cargando bien, del tema del cargador, del esto, de que no cuánto. Yo me llegué el primer día ya, en la tercera o cuarta partida estaba ya el nivel 8 o 9 por ahí.
te va también haciendo cambios de mundo. Creo que cada 4 niveles te cambia el mundo, empiezas en el cementerio, vas avanzando y tal. Y lo dicho, el juego una gozada, vamos. El que le guste el juego de típico arcade de pantalla fija, limpiar enemigos, cumplir, recoger objetos, etcétera, etcétera, con esto lo va a gozar, vamos. Y luego el amigo Borja, obviamente, no os va a obligar a pasar por caja, en plan va a tener que soltar 30 pavos por esto. Luego en el hecho lo tiene en digital, en una cosita más asequible. Así que si queréis estar atentos a las novedades del juego también, lo podéis ver en el Borja de Licho. Oye, ahora me vais dejando ahí las redes de Borja, que yo no las tengo ni preparadas. Venga, la voy a buscar, sobre todo el Licho, que es donde él va publicando todas sus cosas, donde tiene su juego de Pico. Lo de Pico 8 es una cosa que me encanta, porque suena a ochentero total, heroína. Me voy a jugar un Pico directamente con la de esto. Licho. ¡Ah, qué mierda, tío! Por uno no he llegado, tío. ¡Rayos! Aquí está el este. A ver que cargue el Licho. Y aquí está el Revenge of Transmoth. Y lo ponemos en el chat. Y aquí pueden ustedes seguir. ¡Yo! ¿Cómo me he librado ahí, Chema? ¡Atienda al pixel! ¡Hostia, qué tío! Volcano, eso no lo tenía tú previsto, ¿eh? Eso, el Borja se ha quedado ahí roto ahora mismo. Mira, eso es una cosa buena que tiene el juego. Y es que tío, muy el pixel, con chaval. Esto es una también cosa buena que tiene el juego. Es muy generoso con las colisiones. Y si te matan, tú tienes siempre la sensación de que ha sido por manco tuyo. No, el juego ha sido injusto, me ha dado y no me tenía que haber dado. No, ha sido por culpa tuya, por lo que te has matado. La caja de colisión parece que están bien, ¿no? Yo decirle a Carlos sí. Es que dejo el teclado, me pongo a mirar el chat y pasan estas cosas. Decirle a Carlos que desde que Borja tuvo a bien pasarme una versión para que le echara un tiento, lo primero que le digo siempre a aquellos que me pasáis las cosas, digo, vale, te lo rompo y ahora vengo. Pero en este caso, la verdad es que estoy bastante sorprendido porque el juego está ya listo, vamos. Le he intentado hacer las típicas roturas que se intentan hacer en estos casos, Chema, y aquellos que hayan formado parte del equipo de testeo, lo que tenían que hacer, lo han hecho muy bien y así se lo traslada a Borja. Y darle la enhorabuena pues a todos los que han participado en el juego, tanto en el juego como en el tema del testeo, porque el juego está como tiene que estar, ¿eh? O sea que... Sí, el motor es sólido. Por cierto, que me enteré hablando con Borja, que yo no me había dado cuenta cuando estuve probando, que al fantasma también le pueden dar. Sí, sí, lo que pasa es eso, que ahora ya has visto tú cómo estoy. Bueno, ¿qué te parece si echamos una más? Porque yo le he dicho, echo una y lo quito, pero es que, tío, echar una más o no echar una más aquí, yo no puedo, tío. Tengo que echarme otra. Échale otra. Él me ha preguntado si me la ha acabado ya. No voy a decir nada, pero bueno, sí. Pero que este juego. Yo creo que el de Mananuk sí se presta más a jugarlo en directito que este. Este, como que hay que estar más atento, Chema. Hombre, obviamente, este es más agresivo en ese sentido, pero claro, son filosofías un poco más diferentes, ¿no? No quiere decir que sea ni mejor ni peor. Habrá que le guste más un tipo de mecánica, habrá que le guste más otro tipo de mecánica, ¿no? Pero sí que es cierto que este es más exigente porque además el tiempo es cortito. No es que Juanje, que rápido te sale el monstruo del tiempo. No es que Juanje esté jugando, no es que está con él. O sea, el tiempo va justito. O sea, tú tienes que, con cada partida vas más piñón, sabes más lo que tienes que hacer, cuál es el camino más corto de pues mira, nada más empezar por el piñón aquí, que puedo matar a uno, luego puedo aquí matar a otro, luego aquí paso las dos antorchas, etcétera, etcétera. Pero solo por el mero hecho de que, aparte de matar, tienes que recoger fuego y llevarlo a la antorcha y hacerlo en un tiempo para que el fuego no, digamos, no reviva al Simber, pues te está metiendo también un nivel de tensión un poquito más alto, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa con muchos juegos de que parecen muy simples a primera vista, pero que de repente te das cuenta de que cometes fallo y no sabes por qué. Y es porque esos juegos de desgaste te requieren una tensión tan constante y te tienen un nivel de tensión, no tensión de miedo ni de nada, ¿no? Pero de simplemente de que no me maten, hay que por aquí tal, que si me tiro por aquí, si no, como no me espero, voy a caer encima del zombie, etcétera, etcétera. Al final, simplemente por desgaste, de estar con esa tensión, con esa concentración, acabas cometiendo un fallo. Y son. En ese sentido me recuerdo un poco los juegos también de Juan, ¿no? De Raidra, que son también juegos que tú lo ves en vídeo jugando a una persona, a un MTR de la vida,
Y te da la sensación, joder, el juego está tirado, ¿no? Que cosa más fácil, que no ves de hacer cosas imposibles como ves a MTRC en otro tipo de plataformas más locos, ¿no? Pero sin embargo, cuando te pones, empiezas con la sensación de, joder, pues no parece tan difícil, pero según va pasando los niveles, te vas dando cuenta de, coño, si yo sé lo que tengo que hacer, si yo juego ya 10 veces y las 10 veces me he llegado a esta pantalla, ¿por qué he cometido este fallo ahora aquí? Pues porque vienes cansado, vienes con desgaste de llevar tantas pantallas pasadas. Chema, antes de quitarlo, importante que lo está diciendo ahí Volcano y todavía no lo hemos hablado. Se puede jugar a dobles. Sí. Efectivamente, que era otra ventaja. Que quiero recordar que el primero de Spectrum no se podía, ¿no? Correcto. No, yo el Spectrum no lo recuerdo. Si se puede, que lo diga el propio Borja, que lo tenga en el chat, pero como él mismo comenta, es también muy divertido, con un poco de pique y gorroneo. Cuidado ahí con los troleos, entre dos jugadores, Chema, cuidado ahí, Hombre, eso siempre es lo mejor de todo. Además que yo lo reivindico mucho, el volver a sentarte con tu colega en la misma habitación a jugar, que no hay nada más grande que, mira, si juega videojuego está guay y es divertido, te lo pasas bien y es una afición, además que normalmente es sanísima. El hacerlo en compañía ya ni te cuento, vamos. No es que sea el doble, el triple de diversión. Comentaba Pomes que le han dado caña, pero que algo saldrá. Hombre, habéis hecho muy buen trabajo. Yo normalmente, y hay gente que lo puede decir, te cojo un juego y al igual que el Chema, cogemos juego y en tres partidas ya te hemos sacado una falta y dice tu puto Juanje, pero para eso me lo dan, ¿no? Pero en este caso yo le he intentado buscarla. O sea, yo en este caso, cuando he visto el producto, digo, hostia, tío, esto han hecho muy bien todo su trabajo. Voy a ir a buscar la rotura. O sea, voy a ir a buscar la rotura, Chema. Tú sabes lo que es el concepto, ¿no? Voy a ir a buscar la rotura. No he encontrado la rotura, así que enhorabuena. Y de nuevo este aplauso a todo el equipo que ha participado en este proyecto. Y nuestros mejores deseos, Chema. Nuestros mejores deseos para que les vaya bien no solo las ventas, sino que, como siempre en estos casos, pues tenga, como se suele decir, pues buena acogida, que la tendrá, porque ya la tuvo, ¿verdad? Ya la tuvo la primera, o sea, la del Spectrum, y porque el Spectrum es un juegazo, cuidado, Y bueno, pues nada. Pues enhorabuena. Bueno, Chema, pues voy a empezar a poner juego sin ton ni son, ¿vale? Esa es la segunda temática del día, de los que, por qué me gusta a mí el Astran, y lo que he hecho ha sido traerme juegos, que evidentemente no hay ninguna novedad. Algunos sí, puede ser que tú digas, hostia, Juan, que este de ti no me lo esperaba, ¿no? Pero mira, ya que me han mandado y hemos puesto tremenda edición física del Brick Rick, pues mira, pues lo ponemos aquí y lo cargamos, porque para mí, tú sabes que aparte de tener buena relación con Redrack, tío, a mí me daría Redrack para hacer una especie de Astran sin problema. Sí, sin problema ninguno, porque son 7-8 huevos. Yo creo que incluso más, ¿no? El Pepe's Control, el Return of Traxtor, el Golden Tail, la segunda parte de Golden Tail, el Magic, el Brick, el primero de nave y el segundo de nave, ya van 8, me estoy dejando alguno. Bueno, como mínimo 8. El de nave será el Dawn of Kernel, ¿no? El Dawn of Kernel 1 y luego el Hyperdrive, el que acaba de sacar el segundo. Pero esto ya es, mira, ¿qué llevo yo diciendo toda la noche, ¿no? Los jueguecitos directos de pantalla a pantalla. Es que esto es droga pura. Pero droga pura. Este y el Magica también, que entre comillas el precursor, aunque el motor es diferente. Aquí Raidra había cambiado ya las tripas, ¿no? Del código, que digamos lo que comúnmente llamamos el motor del juego, que este también es cosa suya. Y al haber pasado más cosas en ensamblador, él había empezado tocando mucho el tema de C y tal, al pasar más cosas en ensamblador y tal, había logrado que manejar un mismo número de spray en pantalla, pero con más tamaño, pudiendo hacer píxeles más altos, lo cual le permitía, por ejemplo, a pesar de usar el modo cero y el píxel ladrillo, pues tener el obrero una pasada. A mí me encanta cómo se ve el Rick este en el monitor original del Astra. Se ve que es que tiene hasta sensación como de tridimensionalidad. Te da un rollo como si la cara fuera de verdad redonda, tío. Redondita, ¿no? Esos mofletes amorosos ahí para cogerlo y apretarlo. Sí. Es acojonante, tío, lo bien que trata Juan el piso y ladrillo en el Astra. Y diversión absoluta. Y luego, claro, recuerdo que quedan 50 niveles también. Que, o sea, que también ahí tiene para echarte un rato en plan, ¿no? Es que, bueno, es que un juego cuando... lo típico de la simbrada de la época, ¿no? Es, hombre, el game over, cuando sabe lo que tiene que hacer, te lo pasan 3 minutos. Este da igual, que sepa lo que tiene que hacer. Para echarle media hora mínimo. Claro.
Y aparte, fíjate tú que ya te digo que sin querer entrar en comparaciones odiosas entre unos y otros, fíjate tú que venimos de un juego de Mana Nuke, que es precisamente una cosa muy parecida a esta. Luego, pues fíjate tú que en el caso de Juan, él no usa motores, sino que usa el propio. Y en el caso de Mana Nuke ha usado un motor muy conocido como la Pestecera, que sin embargo le ha dado para hacer un juego similar. O sea, arcade, tengo que hacer esto, esto y esto, tengo tanto tiempo y paso de pantalla. Se acabó. Claro, al final la herramienta está en posarla y en el caso de Juan, pues él tiene la potencia, iba a decir, él tiene la suerte o el conocimiento, ¿no? Además, él se dedica a la vida de él es programador de profesión y aunque tú no puedas coger y copiar-pegar el código que tú haces en la vida real en una máquina de 8 bits, sí que es cierto de que tú hay funciones, elementos, algoritmos que sí que puedes reproducir, ¿no? En una máquina más pequeña, pues aprovechando pues los recursos que tiene. Y esto pues también es una ayuda, ¿no? A la hora de meterle mano a un proyecto de este tipo, de esta envergadura. Qué grande vos el Tower, que dice que él tiene la espantelera. La Grandísimo ahí, ¿eh? Sí, señor. Ahí está sembrar colega. Esta sembra el chuache. Bueno, chicos, pues ya lo ven, ¿no? Estuneamos de un ladrillazo, ¿no? Oye, esto del pixel ladrillo y tirar el ladrillazo a los Shimmer también, aquí cuidado que puede haber polémica, como diría Resperwe. Yo no sé si lo ha hecho queriendo o no, pero yo no me acuerdo ya, pues yo sé que Juan lo ha Bueno, comentado también ya. tenemos la versión Spectrum, que tampoco tiene mucho ladrillo, pero cuidado, ¿eh? Bueno, hay que recordar que Juan nunca te ha dado vez el mismo juego. Cuando él este lo hizo para Spectrum, lo que hizo fue más bien Una cosa distinta. una cosa distinta, ¿no? Lo que la mecánica sea similar, pero bueno, él tiene su vueltecita de tuerca y tal, ¿no? Él no te coge y te porta el juego y ya está. Quiero recordar que el único juego que ha aportado de 8 bits tal cual fue el Return of Traxxur y básicamente porque estaba empezando y le servía también para aprender un poco Sí, pero si no recuerdo mal, corrígeme, si no recuerdo mal, el tema del Return of Traxxur también coincidió con una DP, una de estas de fin de semana, no sé qué movida, ¿no era ese juego? pues la verdad es que no me acuerdo, El que tío. entraba en una competición de estas de fin de semana, una jam o alguna movida de esas. Pues no me Creo acuerdo, la recordar, verdad. pero no estoy seguro, ¿eh? Puede ser, yo no me acuerdo, la verdad. Yo sé que el primero que hizo Pastra fue el Speed Space Control para presentarse a la CPC Retro D de Correcto, para CPC Retro D, sí, 2015. señor. Ese fue para la 2015, pero luego ya el Return of Traxxur lo hizo porque sí. Que yo recuerde, no sé si había una demo o algo por ahí o no. Bueno, en cualquier caso tampoco es importante, ¿no? En ese sentido, pero que a él no le gusta lo de darte dos veces el mismo juego. Si ya se va a meter en lo típico de, ¡Ah, oye, porras! ¿por qué no me sacas este juego en mi maquinita? Pues, bueno, este no, pero te voy a sacar uno similar. Que tenga una temática parecida y que tenga una mecánica parecida. Pero el mismo nunca te lo va a dar. Bueno, Y pero eso para eso, siempre está guay también, porque es sí, así. pero para eso Juan siempre ha sido bastante explícito. Pues, Sí. oye, pues yo lo hago para esto porque tiene un motivo y punto. Y él cuando viene aquí, como vino el día del Hyperdrive, pues te lo explica y listo. O sea, tampoco tiene Claro, y que. aparte él también las cosas las hace porque le da la gana, ¿no? De no, no es. O sea, que no se entienda malamente, ¿no? No es decir de no, voy a ver qué puedo hacer para agradar al máximo posible persona. No, a él le apetece hacer el juego para tal y lo hace y ya está. No tiene que buscarse justificaciones ni explicaciones. Le apeteció tocar esta máquina, le apeteció tocar esta mecánica, pues lo hace y ya está. Y al final esto en el fondo es de lo que se trata también un poco, porque esto da poco rédito el programa para estas máquinas, así que lo importante es que disfrute del paseo, porque si lo que está esperando es que luego estos estén hablando un año de ti y estas cosas, no, Sí, ten se cuidado. va a comer un Ten mongo. cuidadín, como se suele decir. Con suerte, te lo compras para ponerlo en la estantería y con un poquito de más suerte alguno hasta lo juega. Pero que al final esto no da rédito. Y bueno, alguna vez alguna revistilla te saca, alguna te da alguna puntuación, alguna historia y tal. Pero el subidón de endorfinas de mira lo que he hecho y tal, y mira la gente que bien se lo está pasando, dura poco. Y por eso siempre está bien que él haga lo que le apetece en cualquier momento, porque él así va a disfrutar del camino, ¿no? Que es lo importante. Bueno, tenemos ahí a Bob MCK que nos había saludado, Reliant 1977, nuevo seguidor, que los follow no saltan, solo saltan los Chowmi y los Wachubanadu, y bueno, pues muchas gracias y bienvenidos, nuevos seguidores, suscriptores, por lo que sea. ¡Cuidado! No lo he visto venir el disparo, tío, porras.
Que con la charla y el chat no. El no disparo es que tiene malas pulgas también, ¿eh? El que dispara es un Shimber, ¿eh? También te lo digo yo, sí, señor. Hombre, Mike Lamp VK, también lo tengo ahí atento. Muchísimas gracias por pasar. Bueno, pues ya saben, después de haber visto el juego de Mananuk y el juego que verán próximamente de Volcano Bites, Carlos y Greenway Sevilla, yo voy a seguir para despejarme un poquito, pues poniendo juegos que ya le digo que ni el Chema, porque le he dicho al Chema, bueno, Chema, igual te paso la lista luego, y al final que se me ha ido el santo al cielo, tío. Ah, sí, tiene más gracia también, ¿para qué? Si total, voy a poner juegos de Astran, ¿qué no sabrás tú del Astran? Bueno, tampoco te creas, pero... Tenemos ahí atento, Chema, ya que además últimamente el muchacho se digna a venir por aquí. Hombre, Chema le regala una suscripción a Voxel Tower. Pues mira, nos va a venir al pelo porque mira lo que tenía previsto poner ahora. A ver, que lo he hecho sin ver, ¿eh? Ahí lo lleva. Voxel Tower te lleva dos al precio de uno. Te lleva una suscripción. Muchísimas gracias. De Chema para Voxel Tower, enhorabuena. Y el CPC Soccer, la edición 22, voy a poner, ¿eh? Escucha, esto es como dicen los Mojon Twins. Esto es tener a Vena Kinesia, ¿eh? A Vena Kinesia. Vida. Bueno, pues... Juego que su primera edición, sí que es verdad que tuve el honor de que la presentara aquí, no así esta, pero bueno, tan amigos, donde CPC Soccer es una evolución total de los juegos de fútbol dentro de lo que son los 8 bits, y como ven aquí, en el menú que ha saltado por el tema de Chema tener ahí la alerta, pues teníamos para seleccionar distintas ligas, la liga, incluso campeonatos del mundo, y él cuando estuvo aquí, una de las preguntas que yo le hice fue precisamente, oye tío, sabiendo que los nombres de jugadores de los equipos, en definitiva el texto es lo que más putamente ocupa, tío, ¿cómo te la has apañado? Y nos lo contó, ¿no? La verdad es que tiene un mérito del copón. Como ven aquí, nosotros hemos puesto liga y podemos echar un friendly, un CPCK, vamos a darle a los créditos para que se sepa, ¿no, Chema? ¿Quién está aquí detrás? Voxel Tower, de Beta Tester, pues Tubar Chema, Chifoy y Xenomorph, y gracias especiales a CPC Wiki, CPC Telera y a la asociación de la Astra, la AU Astra, ¿vale? La pantalla de presentación de Titan, ¿de acuerdo? Chema, ¿cómo te quedaste tú cuando te dice el bueno de Voxel Tower? Chema, tengo esto para que me teste, porque tú y el furgo, guay, ¿no? Esto fue una pasada, tío, porque se echaba de menos en la época un juego tan rápido como este. Tan divertido, tan loco, tan... a veces incontrolable, entre comillas, en el buen sentido de la palabra. ¿Tan kickoff? ¿Qué has cogido ya? Ya la estás liando. Atiende ahí ya la venganza. ¿Tan kickoff o tan sensible? Ah, el Voxel Tower se vea de risa, porque cuando yo le probaba el juego, claro, yo normalmente los juegos los suelo probar a rato en la máquina real. Y otras veces lo pruebo en el emulador por una sencilla razón. Porque pongo a grabar con el OBS, ¿vale? Y entonces, mientras estoy jugando, estoy grabando, estoy comentando qué me parece, qué tal, qué pascual. Y es que yo me acuerdo de un es un directo en diferido. Escucha, tío, creo que fue un viernes que yo estaba reventado de trabajar. Estaba de estos que están muy cansados. Y de estas veces que tú estás tan cansado físicamente que se te va a tomar por culo el mecanismo de protección cerebral que hace que no hagas el ridículo. Y era, pero en plan, decir todo lo que se iba pasando por la cabeza, soltándolo. Y yo mismo, cuando terminé de grabar y estaba preparando el vídeo para mandárselo, digo, no ve la cantidad de burrada que suelto yo aquí en un momento, colega. Y le pasaba los vídeos y el Israel se veaba de puta, cabrón. Y luego otra vez me acuerdo que probándolo en el emulador me pillaba, con las teclas que yo cogía, me pillaba Agostín de teclado y al pulsar en una dirección se iba en diagonal sin cambiar, ¿no? Que luego intentaba de cambiar y no cambiaba. Y yo diciendo a este tío que no sé qué, que no sé cuánto, que hostia, yo creo que es Agostín, pero no, en la máquina real tiene una, pero te digo, mira, un espectáculo, tío, que el bocetón puede contarlo, ¿eh? Si quieres, pues, o sea, si yo algún día me presentase a la elección a presidente de gobierno del país que me toque, sé que el que me puede hundir la carrera rápidamente, por suerte voy sacando su pico. Eso lo sé yo, eso lo tengo yo más que claro, vamos. Qué grande Mike VK que dice, este juego existe en la época y mi vecino Tomás y su Astra no salimos de su casa en 3 meses. Bueno, porque además te pueden montar aquí unos campeonatos de AUPA, ¿eh? Pueden montar aquí unos cipotes bastante gordos. Y además puedes jugar 4. Si no me falla la cabeza, que podías jugar 4 jugadores.
Creo que sí, sí, porque cuando él estuvo aquí presentando la primera edición, esta es la segunda, esta es la del 22, algo había. Otra cosa que me llama la atención es que, yo ahora he puesto que jueguen entre ellos para charlar tú y yo, pero otra cosa que me llama la atención es que cuando se inicia el partido, según el estatus del terreno de juego, te sale un mensaje, ¿no? Pues mira, la costa está muy mal, hay muchos charcos y barro porque ha llovido, ¿no? O el campo está así, eso es una cosa también que un detallazo, ¿eh? Hostia, no, se me había olvidado que está el perro arrastrando culo en la valla de publicidad, tío. ¡Oh, qué Ahí lo lleva, grande! ahí lo lleva, ¿eh? Se me había olvidado completamente, tío, qué grande. Míralo, 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 qué guapo el perro Bueno, de al campo. respecto, voy a hacer una pregunta mamporrera, porque como les tengo ahí atento, antes que se me vayan a ver al tal chifo ese, yo voy a poner una encuesta, tío, que no tiene nada que ver, o sí, con lo que estamos hablando. ¿Prefieres, a nivel de Dime. espectáculo, prefieres la liga, opción 1, Kings League? Toma pregunta mamporrera. Lo Menudo digo sin. porque la Kings League, quiera que no, no es furbo, pero un espectáculo. Y ojo, han salido datos, Chema, de que el Ibai, el bruto mecánico este, se pone a retransmitir la Kings League, y son partidos que tienen en Twitch más audiencia que un partido de primera que no sea en Madrid. ¿Sabes qué te digo? Un Mallorca Celta o un no sé qué. Lo parte, tío. Pues sí, pues sí. Lo parte ahí, Y tío. bueno, de todas formas, tú sabes de que el fútbol es este deporte tan loco, entre comillas, ¿no? Que te pueden dar este tipo de historias. Yo me acuerdo, macho, sería, pues creo que finales de los 90, que estaba el Málaga en segunda B y hacía la tercera taquilla de España. Mentira, que te quedara tú, pero me cago en. Pero esto, ¿cómo puede ser posible? Claro, te coincidía que jugaba el Madrid y el Barça. Fuera de casa, entonces la semana que el Madrid y el Barça jugaba fuera de casa, el Málaga jugaba en casa, y claro, como la Rosaleda antes de la reforma, que habían 35.000 tíos, y la entrada, yo en esa época iba al estadio de la Rosaleda, la entrada de fondo costaba 500 pelas. Hostia, el portero que ha hecho Marcado el aro. Dembélé, y dice Carlos Peregrín, un impostor, será un detractor, a marcar en propia puerta. Y a Fugazi dice que la Kings League no le hizo absolutamente nada. A mí futbolísticamente tampoco, pero como escaparate para vender X producto, no hay otra cosa igual. O sea, eso es un producto de marketing. Pueden votar, Bueno, que han votado tres personas nada más, ¿eh? está la cosa. Yo, ¿estáis dormidos o qué pasa aquí? Me cago en todo lo que se vea. Venga, espabila, coño. A ver si le va a meter una manita como Arceuta. Va por el camino, va por el camino, ¿eh? Mal, Ceuta le echó huevos hasta el minuto 42, que marcaron el primero. Las cosas como son. Pero eso es un Ceuta, clásico le de echó la huevos. Copa, ¿no? De cuando te toca un primera contra un segunda B que echa huevo hasta que cae el primero. Cuando cae el primero, ya cae el saco de esa. O sea, porque sea con el Madrid, que con el Madrid, le digo, puta, da igual que no cae, no hay saco nunca. Por Es un más cierto, flojo como chiquita. creo que tenía yo aquí, creo que tenía yo aquí que Xavi le mandó un saludo a los Shimbers. Chema. No me lo puedo creer. Sí, estuvimos ahí atentos, y lo pillamos, y le digo: Xavi, mándate un saludo para los Shimbers. Y lo mandó. A ver dónde lo tengo. Sí, atiende, ¿eh? Lo voy a poner igual que he puesto la carátula. Ahí, ahí, Shimbers. Portarse en el programa de Juan G, ¿eh? Ahí lo tiene, ¿eh? Menudo Shimber ahí, el Menudo Xavi, ¿eh? siempre, sí, señor. Fuerte el aplauso para Xavi ahí, saludando a los Shimber ahí, ¿eh? Con el zoom a tope del móvil ahí, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Hostia puta, Menudo Shimber. me estoy acordando de una, tío, de estas que. Mira, os voy a contar una historia de terror que, como diría Paco Candías, verídico. Tenía que coger un vuelo, iba de. No me acuerdo de dónde iba, salía de Málaga y. Es que ahora mismo no me acuerdo, tenía que coger un vuelo a las 6 de la mañana. De total, que tienes que llegar al aeropuerto más temprano y tal, y eso. Llegué sobre las 4, 4 y cuarto, 4 y media, cojo el. Paso al control de seguridad, te metes para adentro. Entonces, en aquellos tiempos, estaba ya prohibido fumar en el aeropuerto y había una sala de fumadores que estaba al final de un pasillo. Pues, como yo en esa época fumaba, me cojo el caminito del pasillo hacia la sala de fumadores y a eso, pues sería sobre las 5 de la mañana con el aeropuerto a oscura, me cruzo en el pasillo cogiendo el vuelo. Que dices tú, me va a dar un codazo, me va a dar una patada, me va a romper el tobillo, me va a romper una rodilla aquí, me va a hacer algo, me va a hacer un molinillo de lo suyo, va a saltar, me va a dar un cabezazo. Total, que Molinillo, bueno, te acuerdas que este cuando saltaba sacaba los codos que daba gusto. Total, que va. Te va a cruzar con Fernando Hierro y dice, me va a dar una patada, me va a hacer algo, me va a pegar un bocado aquí. Total, que Hierro me ve, yo lo veo de lejos, se me queda mirando, que supongo que por si le digo, por si le hago algo, le hago algo, como un tío famoso, estará acostumbrado a lo que sea. Él se me queda mirando, yo me lo quedo mirando, tiene que ver los dos subnormales,
andando, nos sobrepasamos, nos giramos y seguimos andando sin mirar hacia dónde vamos, mirándonos el uno al otro, en plaga, me siento le dice al balón. Simple. Hostia, tío, qué espectáculo. No me había reído, después cuando lo pensé fríamente, no me digo, me cago en la puta, no me había visto en una cosa más ridícula que la vez que me encontré al Endoiro en Baraja, en Madrid. Y me acerco para pa pedirle un autógrafo y me estoy acercando al Endoiro y se echa la mano ya al bolsillo, o sea, con bolígrafo. Y mirándome con cara de fu, ya miré otro por un autógrafo y me paso a hablar, le digo, disculpe, y me dice, dime, y le digo, ¿le han dicho alguna vez que se parece mucho al Endoiro? Me quedo mirando con una cara de. Firmando, toma el papel, ya firmando, ya es un rumba. Tenemos ahí otra exclusiva, la voy a, no sé si se va a ver, pero tenemos otra exclusiva y es que Laporta no entró con buen pie en Ceuta, Chema. No entró con buen pie. Laporta igual iba un poco etilizado. Mira, ahí lo tiene. Ahí, cuidado, que se nefra, se ha matado, papá, ahí, mire, cuidado, ya no. Exclusiva, cuidado la puerta ahí, que está la puerta, está para que se caiga la cama ya por los dos lados, también te digo. Se ha puesto un poco fondoncete, ¿no? Está fondón, está fondón ahí. Sí, 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 lo ha sentado mal, al tío. Disculpe, la calle Lario dice Aida, porque cabrón. Bueno, pues con buena idea, Davor, tú y el Chema os conocéis la calle Lario y los alrededores de pe a pa, que yo lo sé. En la Plaza de la Merced, claro. Oye, preguntaba a alguien que no sé si han contestado, Chema, creo que era Don Faco, si Palastran, yo haría esta pregunta extensible a los 8 bits. Uh-huh. Si Palastran, o para los 8 bits, hay un juego de fútbol donde realmente haya 11 contra 11. Yo creo, o sea, ahora me pillas, sí, hombre, el mismo butragueño traía 11, que yo recuerde. El butragueño traía 11 Simbers. Sí, 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 porque yo. Lo he dicho muchas veces, que el butragueño, el Emilio Butragueño, el verdadero reto del juego no era ganar el partido por marcar más goles que el rival, el verdadero reto era ganar el partido porque le expulsaras el equipo contrario entero, que se podía también. Se podía también. No, fuera coña, esto lo hacíamos en la época con mi compadre Belcho, que sé que no lo está viendo, pero le mando un saludo muy grande, que en el butragueño, al menos en el de Astra, si cuando tú le hacías una entrada a un jugador para quitarle la pelota, el otro jugador hacía la entrada también, entonces el primero que había hecho la entrada le hacía falta a otro. Entonces tú jugabas con eso, ¿no? Tú te ponías a torear a la máquina para que te hiciera la entrada, entonces tú hacías la entrada y entonces la primera entrada que había hecho la máquina contaba como que te había hecho falta. A la tercera, o sea, una falta era amonestación, la segunda era amarilla y la tercera roja. Entonces el verdadero reto del butragueño es conseguir que cada jugador de campo te haga tres faltas. Para que lo echen a todo. Y terminaba el partido, que cuando se quedaba solo el portero, te pitaba el árbitro, y se acababa. Esto no sé por qué lo tenían controlado eso. Si es que era algún beta tester del butragueño, era un menudo Simber y lo había hecho, no sé por qué. Pero efectivamente se podía hacer eso. Bueno, dentro de los juegos que serían, me gusta el Astram, he dicho que iba a poner juegos de la época y actuales. Vamos a poner el primero de la época, ya que he visto por ahí a Davor atento, que sería. Este Defend or Die, que atiende, es un pedazo de versión del Defender, que es de Aligata. ¿De qué año puede ser esto? Del 80 y algo, ¿no? De 84, 85. El Defend or Die será de los primeritos. De los primeritos, ¿verdad? Que sí, ojo, sí. Cuidado la versión AK, Que esté haciendo freaking out. Además, que por si no lo sabéis, la puerta se puede caer. Puede ser catastrófico. Como si... Es un Katamari, hostia puta. El sonido de esto, tío, Chema, atiende. Sí, este está muy bien. El clock este del Defender está muy bien, porque además tiene todo lo que tiene que tener la recreativa, ¿no? Tiene el escrolito que va rápido, te van saliendo los enemigos, no sé, este juego está muy chulo, es una versión bastante, bastante digna. ¿Sí? Aparte yo sé que este juego a Davos le pone en su sitio. ¡Ay, no borras! A mí el Defender es una máquina que yo en su día nunca la vi físicamente, porque cuando yo iba a los recreativos pues ya había otras cosas que eran más modernas y que llamaban más la atención, y a la de nave tampoco me han gustado mucho, pero sí que es verdad que le he acabado cogiendo cariño, porque todos los años en la Gamescom me la ponen al lado del stand. Siempre hay unas asociaciones que están recreativas allí en la Gamescom y todos los años traen el Defender, y acabo ahí enganchado como un mono allí enganchado al Defender. Y esta versión la verdad que está muy guay, tío. Te digo una cosa, yo sí tuve aquí en su época, no sé cómo llegó a parar ahí, a un bar que había aquí cerca de casa, de las máquinas primerizas que uno juega en los bares. Yo recuerdo que una era el Fénix,
Y otra era Shelly Fender en su gabinete original, porque te estoy hablando que yo tendría 8 o 10 años, no tendría más. Está muy chulo con las artes. Claro, no venían las máquinas en Video Selection ni cosas así raras, ¿no? Sino que venían cabinas originales. Escúchame, y cuando se echaba una moneda al Defender, ya podía haber una comunión, una boda, que todo el mundo sabía que estaba jugando a la máquina. Escucha, esto se oía, colega. Yo no sé si eso es habitual, pero las máquinas de William, tío, se han escuchado siempre, tío, pero la hostia, ¿eh? Las originales, tío. Yo siempre Bueno, la tengo. Ah, porras. yo tengo la teoría de que las máquinas originales se han escuchado casi todas fuerte. Lo que pasa es que los recreativos normalmente la genérica al menos la solían tener más de volumen, porque si no la cacofonía esa ya era atronadoramente insoportable. Porque además tener en cuenta que esto es muy simple también, muy moderno. Decía ahora lo del señor de la riñonera, que yo nunca he visto un tipo de riñonera de recreativo, me parece que todos los recreativos había uno con riñonera. Ese estaba todo el día metido en acá, o sea que se podía acabar con la cabeza como un tonto, como si tuvieran todas las máquinas ahí a todos lados. Y yo recuerdo en mi pueblo que las placas Neo Geo sí que se escuchaban bastante el típico ruidito, ¿no? Del inicio del cuando salía de Neo Geo Maxcom, bla bla bla. Pero que luego el resto de máquinas, ¿no? Y mira que hay máquinas que tienen musicote que la ha podido apreciar ya en tiempo más moderno, en la emulación, que estás tranquilo en tu casa con. Sin el ruido este atronador del recreativo, pero me acuerdo, por ejemplo, que de niño me flipaba mucho de. Sobre todo de B, porque de jugar era muy malo, el UFO Robodanga. Tiene un musicón en el primer nivel que es acojonante, y no lo he podido disfrutar hasta de mayor en la casa de Chiquito, porque el recreativo no se escuchaba una mierda. Pues ya te digo, tío, esta versión acá, tío, para mí lo que le faltaría es el sonido de cuando acelerando, que eso ya sería ya el acabose, ¿no? El boom, 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 boom. Pero, tío, para ser del año que es y un clonaco, tío, ni tan mal, ¿eh? No, no, ni tan mal. De hecho, Porras. el comienzo del CPC tenía muchas de Momento, estas cosas. momento, tenemos ahí un chomi del bueno de Kowabanga. Ay, hombre, hablando de Kowabanga, ahora quiero que cuentes una cosa. Muchísimas gracias, Iki2, por ese chomi. Que con eso ya tengo, con eso ya me llega para la cena. Que por cierto, ahora pondré una votación para que mañana, después de que el Chema haga sus cosas, que quieren ustedes ver mañana. Muchísimas gracias, Iki2, por ese show me, ni tan mal. Pues eso, decía que. Hostia, tío, no, no sé de qué año es, pero siendo Daligata y la intro que tenía, yo le he hecho Chema 84-85. 85, 85, Juan. 85, ¿no? Joder, macho. Bueno, también me confirma, muchas gracias, Bob MCK, ¿eh? Dice Davor, oye, partidaza, ¿eh? Bueno, los juegos de nave, que por cierto, Chema, te va a sorprender que hoy traigo bastantes juegos de nave. Pues no sé por qué, porque vale que no es la máquina que sea mejor conocida por los chuterás, pero sí que tiene cosillas muy interesantes. Sí, sí que las tiene. De hecho, vámonos con el siguiente, que creo que también es de nave. A ver dónde lo tengo. Mira, hablando de Astra y de nave, un amigo nuestro, el amigo Arnau, se hizo también una noche sin ver ahí bastante interesante con jueguecito de nave de Astra en su canal. Dead on Time, Chema. ¡Oh! Hombre, este es de los nuevos, este es de Citroën, Citronic, atiende, ¿eh? este es del amigo Selai, del polcoísta, el australiano. Este hombre es el hombre que tiene cogido al dedillo lo que puedes hacer con un Astra con temas de nave, ¿no? Este era el de tiempo, este era el que tienes que ir matando gente en un tiempo determinado, pero este hombre ha hecho el Relentless, que es un hombre, bueno, yo creo que se ha traído hoy, pero estoy seguro, que ha hecho el Dragon Attack, que ha hecho el Hunter, también era suyo. Este hombre le tiene cogido la medida perfectamente a los juegos de nave en el Astra, maneja muy bien la programación. Se dice, se cuenta, se comenta que está últimamente un poco pachuchete porque está prácticamente en Australia también, que no tiene mucho contacto con gente y tal, y el COVID allí, las medidas de confinamiento Allí han son sido más durísimas. chungos que Japón, ¿eh? Ha sido durísimo y parece que no está pasando muy bien, pero seguro que a él le va a agradar que vea que la gente se acuerda de esos juegos y que le gusta lo que ven. Bueno, no tendría por qué gustarte lo que ven, ¿no? Pero es que normalmente el nivel técnico es tan bueno de las cosas que él hace en el CPC que raro es, ¿no? Que no te guste lo que vea. O sea, porque no te guste los juegos de nave, claro. Porras. Es jodido este también, ¿eh? Es muy jodido, hombre. Sus juegos no son muy sencillos. Él suele abusar, entre comillas, abusar mucho del rollo mecánica arcade de ir a punto más que Endless Runner sin ver W, más que tener oleadas de enemigos X niveles a superar. No, yo he puesto arcade de tirones. Sí, es la especialidad suya. Suele tener cada juego que él ha hecho, suele tener su
su manera de sacar un multiplicador para que tú puedas hacer más puntos que dependiendo de cómo dispares, etcétera, etcétera. Y ya, si te gustan los juegos de nave, seguro que aquí te lo va a pasar pipa, porque el juego es muy entretenido. El juego es exigente, el juego no es un paseo, no es algo que vayas a estar tú aquí 10 horas con una partida, porque cada vez te lo va poniendo más difícil. Según va avanzando el tiempo, ya estoy viendo que cuando vas matando, pues te va saliendo el esto para pa coger lo que te da más segundos, y hasta que el tiempo se acabe. Por eso el juego se llama de Don Tony, muerto en el tiempo. Porras. Bueno, pues decirles que el control de la nave, yo cuando, como ven ustedes, yo si no disparo me puedo mover en todas las direcciones, o sea, el control también de alucinante Chema, pero en el momento en que dejo el disparo pulsado, ¿ven? Ya me quedo mirando a Cuenca, ¿no? O pa Madrid, ¿no? Entonces, el efecto toque de Nicar igual. Claro, entonces ustedes tendrán que jugar con eso a la hora de quedarse en una esquinita como hago yo, o quedarse abajo como si fuera un juego de nave tradicional, pero claro, si te queda abajo, ¿ves? Te salen From Behind, que no se vale, y cuidado, ¿eh? Sí, sí. Aquí no es... Va a ser raro que encuentres un punto en el que diga, no, me quedo aquí, desde aquí, pues no. Aquí te va a estar buscando las cosquillas por rato que para. Y luego él es una persona también muy perfeccionista, es una persona que le gusta mucho prestar atención a los detalles, suele hacer con los juegos muy redonditos, ¿no? Con muchos detallitos, muchas historias. No hay nada dejado al azar, normalmente todo te lo está controlando, desde el sistema de puntuación al sistema de responde a los enemigos, el por qué un power te sale ahora de un color y luego de otro. Todas estas cosas él lo suele tener siempre controlado hasta la más mínima expresión. Y luego el otro detalle a destacar es el músico, el Targan, que es el que le suele hacer la música. ¿Es Targan, no? ¿Targan o tú ni yo? Sí. Ahora me he liado. Targan, sí, sí. Creo que es. Que es el que le suele hacer la música de su juego, que suele hacer también unos musicotes que suele jugar muy bien con el rollo hipnótico para que te quedes embobado con la música y entres en un rollo trance concentrado, ¿no? De esto de este medio instinto animal de que te desconectas y funcionas por puro instinto y por reflejo puro y tal. Que la música que suele hacer Targan en los juegos de Polpo Istra, en Dragon Attack, por ejemplo, también se suele apreciar este tipo de casamiento entre melodía y estado de ánimo a la hora de jugar. Es también detalles buenos de su juego. Bueno, ahí hacía mención, por cierto, un saludo a mi vecino, Ignacio Prim, de ahí enfrente. Cojo un barco y me tomo un café con él, a ver si es verdad que me puedo tomar un cafelito con él, con el Celi y con el José Luis. Un día, ahí con el Ignacio, ahí a tomar un cafelito, y quien dice un cafelito, Ignacio, ya sabe, dice una cervecita. Abrazo tremendo, locuraza de juego, nos comentabas el Tower, Polco Istra, apuntaba a Vengador, Ivo Pepsi que aludía a Musicote, Andablu Jabada de Maravilla y Freaking Out dice, mira, tipo fases intermedias en Thunder Force 2. Frikinauta siempre un poco barriendo para otros lares, ¿no? Bueno, pues de nave voy a dejar la de descansar un poquito para, ¿no? Para ponerme así y tal. Pero después me he encontrado con esto, que seguramente habremos visto, Chema, en una serie anual. Y yo lo tengo en mente por eso, porque lo habremos visto en una serie anual y me he acordado precisamente de este juego para hoy. Porque es un juego que, hombre, para jugar en directo tampoco, pero ya que hablamos del Astran y de nave, no puedo dejar pasar el Astran y los autos. Y en este caso creo que de este mismo señor vamos a poner dos juegos. El primero, uh-huh, que ya lo tienen ustedes aquí, se llama el Deva Drifter. Vale, Albertoven. Creo que de Albertoven vamos a ver este y otro más. Posiblemente el Vector Bolt, que es el primero que hizo. Él lleva el Hidden History Saga, que es como una saga de juegos en el que él va mostrando cosas y tal. Albertoven es una persona, Alberto Rodríguez es su nombre, él es una persona que... Lo de Albertoven es porque solo usa también música de Beethoven. Ya lo están escuchando los muchachos. Y le pega bien. Él es una persona que también es bastante técnica, él tiene juegos que van... Raro es el que baja de 25 frames por segundo, ¿no? Y él lo suele hacer bastante bien. Lo que le ha penalizado un poco posiblemente a la hora de ser más famoso conocido es que, por ejemplo, el Deva Drifter este, de descarga gratuita tienes una demo. Y si quieres el juego completo, no sé si lo habrá cambiado, pero no puedes bajarte, no puedes irte al Itch.io, pagarle 2 euros y bajarte el juego. Le tienes que comprar la edición física y la vendía 60. Entonces el hecho de gastarte 60 pavos en un juego nuevo de Astra, además en un estuche de DVD con el disquete allí metido de aquella manera, no es para todo el mundo. No, ni es para todo el mundo, ni todo el mundo a lo mejor está dispuesto y dice, oye, me gusta tu juego, me cargo la demo y Santa Pascua.
Exacto. Entonces, por eso quizás no es tan conocido, porque la gente a lo que juega a la demo, y las demos pues llaman mucho la atención, pero siempre la versión completa tiene más historia, ¿no? Aquí el efecto del drifting, el efecto, la física de conducción y tal, está súper logrado. Sí, sí, sí. El tema del desplazamiento, el tema de los derrapes, el tema de, bueno, de lo que es simular el comportamiento de un coche en carretera. Bueno, yo diría en una carretera de barro, porque el control, Chema, tú puedes decir, al igual que dijiste el día de Hyperdrive, que dar la vuelta a la velocidad que yo la estoy haciendo, fácil no es. No, fácil no es, efectivamente, por eso se llama Deva Drifter, ¿no? Porque está haciendo drifting, está todo el rato ahí derrapando. A ver, si eres un simple, lleva medio embrague pisado y va jugando con el freno de mano, lo que pasa, que va haciendo el caballito, va culeando por ahí con el coche. Entonces, pues, y culea está feo, ya lo sabéis. El tema está eso, ¿no? Que una vez que tú te haces un poco con el control, el efecto está bien logrado, las físicas son realistas, es un juego que a lo mejor así, visto en un vídeo, te dice, pues joder, pues un super sprint uno solo, ¿no? Vayamos. Pero que una vez que te pones delante y lo juegas, te das cuenta que no es lo que estaba viendo en el vídeo, que es una cosa que te da una sensación de control mucho más intenso de lo que tú te puedas pensar, ¿no? Viendo lo que es el esto. Y luego, pues bueno, no, ahora mismo no me acuerdo si era de pantalla completa, que creo recordar que sí, que ocupaba también los bordes, sí, y tal. Sí, porque yo ahora mismo tengo, se está comiendo el borde porque lo tenía puesto para tamaño normal. Ahora, si queréis, pues pongo... le hago zoom out a la capturadora, porque como veis se está comiendo ahí donde están los camellos y el tiempo, y eso se lo está comiendo, tío. Sí, este era overscan completo, vamos, que te ocupaba la pantalla entera, que es otra de las cosas por las que el juego está bien a nivel técnico, que muchas veces es difícil de prestar atención al detalle, porque estamos tan acostumbrados a que te casque una pantalla más pequeñita para que tal y pascual, que luego cuando te cogen tú como que en tu cerebro estás viendo el borde, aunque el borde aunque el borde esté en uso y estés viendo pintado en el borde, en tu cabeza estás como si estuviera viendo el borde, ¿no? Y no te llama esa atención a ver simple vista de que estás en overscan, que te está ocupando la pantalla entera. De hecho, fíjate qué curioso, tío, cuando el juego está cuando está dibujando el circuito, parece como en el Spectrum cuando está haciendo el plot y el draw, tío. Y no sé si lo estará. Lo dibuja haciendo por capas, tío. Sí, sí. No sé si lo estará haciendo. No sé si él buscaba hacer un efecto de tal y bajar. Yo creo recordar que he hablado con él alguna vez, cuando sacó el Vector Bounce, pero hace ya tanto tiempo, tío, que ya no me acuerdo. ¿Lo tienes en el podcast con él? No, con él no, pues mira, no debería, ni se me ha pasado por la cabeza. Apúntatelo ahí en el retrocuaderno. Sí, me lo voy a apuntar en el Trello que tengo yo aquí abierto. Yo hablé con él cuando sacó el Vector Bounce para Retromania, para la review de Retromania. Ajá. Y tal. Y pues ya no me acuerdo de pero vamos, estuve hablando, me estuvo contando cosillas y tal, así, también un poco de cosillas técnicas y tal. Y eso, y posiblemente si luego vamos a ver el Vector Bowl, ese también es bastante, bastante guay. Sí, ese, bueno, yo no quería hacer spoilers, yo he dicho que iba a poner dos y tú ya has dicho cuál es el otro. Sí, porque si no me falla. Lo de hielo está súper logrado, tío. El que lo juegue y de esta curva va a ver que realmente esto es puto hielo. Lo del Hidden Saga este que él tiene, que este es el tercero, si no me falla la cabeza, el segundo es de PC, no es de Astra. El primero de Astra es el Vector Bow, el segundo era el uno de PC y el tercero este. Por cierto, voy a poner, Chema, antes de que la gente se vaya a otros canales, me lo estoy viendo venir, voy a poner la encuesta para ver qué hacemos mañana después de tu manqueo. Y como sé que Tabor está ahí, y Kikidos también, que es el que de momento ha patrocinado y tal, para mañana voy a dar dos opciones y capaz que me llevo... Yo ya sé más o menos qué va a salir, pero por si acaso. Para mañana tenemos la Micromanía, que estamos a día 19, 20 ya. Y no la hemos hecho, si hemos hecho la Hobby Consola. O, como está por ahí, MS2 con la Mister. Ojo, Que se ha enseñado aquí alguna cosa, pero especial todavía no se ha hecho. Así que ya pueden votar, ya pueden votar y voten qué quieren para mañana. Si la revista, para mañana, si quieren... MS2 con la Mister o prefieren la revista Micromanía, que la tenemos ahí pendiente. Cualquiera de las dos opciones son correctas, ya que el domingo tenemos el Gotisoti de MS2. Mira, una cosa graciosa que puedes tener si haces MS2 con la Mister es que si te pone un héroe matan Mari 1, que con un juego ya está toda la noche. Bueno, pues reseteamos este, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar con... Vamos a pasar ahora, Chema, a uno antiguo.
En este caso, porque le tengo mucho cariño, tío. Le tengo mucho cariño a su versión de Spectrum. Y cuando me topé con la versión de. Cuando me topé con la versión de Astran, tío, digo, hostia, tío, me gusta. Cosas que tú sabes que muchas veces comento y me pasan, ¿no? Me gusta más la de Astran, ¿no? Y, tío, me he quedado todo loco cuando he visto en su momento, o sea, cuando he visto, no hoy, sino cuando vi en su momento, el Match Point para Astran. Está guay también, sí, señor. Es un Ojo, ¿eh? jueguecito Ojo, ¿eh? que también Porque está. en Spectrum está considerado a fecha de hoy el mejor juego de tenis y yo no sé si para Astran podemos hablar de lo mismo. Es que yo soy muy fan del Emilio Sánchez Vicario. Ojo, cuidado. Yo soy muy fan del Sánchez Vicario, tío. No te sabría decir. Es que yo el Emilio Sánchez Vicario A ti no te hace en gracia. Spectrum, tío. Yo no sé cómo será en Spectrum. En Astra a mí me molaba, tío. Igual es porque le cogí el truco y era capaz de ganar partidos y de echarme ahí unos partidazos que te caga. Pero vamos, el match point este está también A guay. mí me encanta este juego y, ojo, me encanta ya en Spectrum, pero cuando lo conocí, digo, bueno, si algún día me echo un Match Point, ahora que lo tengo con la Mister más a huevo, me lo echo en el Astra. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Pues ni tan mal, ¿no? Es un juego que además creo, no sé si está muy localizado la gente que lo hizo. No tengo ni puta idea, la verdad. Porque no. Es de esta época, iba a decir tróspida, entre comillas, ¿no? De esta época de. Este era de Ocean, ¿no? El Match Este, Point. no, este era de Pisium. De Pisium, vale, no. Es que me estaba liando de compañía. Al menos el de Spectrum era de Pisium. El Era de una Ocean era compañía el que Match sacó Point 2, Sinclair entonces, al ¿no? principio para potenciar un poquito, para animar a la gente a hacer juegos. Que sacó Checkered Flag, sacó este, sacó el Backgammon, sacó una serie de juegos, el Flight Simulator también. Sí, sacó juegos bastante chulos. Vale, pues nada, me estaba liando con otro. El tema está en que es un equipo que no es muy, que no es muy conocido en Astra, que habrán hecho sus cosas, pues no sé, en Spectrum supongo, o donde sea, pero que. Porque tengo yo en la cabeza que el más ponía era de Ocean, tío. Perdón, que se Mira, llamaba Pisa. ahí te lo indica Volcano Bytes. ¿Qué está comentando? Pero se sale un recopilado. Ah, que sale en el Game Set and Match. Vale, por eso puede ser. Y posiblemente Ocean lo vendiera luego en el Hit Squad. En la versión Hit Squad. Es bastante posible y por eso me está sonando, efectivamente. Y que además que estoy viendo la portada y todo delante de haber tenido la de esto en las manos, que siempre me hacía gracia porque me parecía Un que en vez momento, de. que tenemos un Xiaomi. ¡Vamos, Liu! Mira qué de tiempo hacía que no venía un Chimata fan. ¡Hostia! Uchimata fan, fíjate tú si hacía tiempo que no ha venido, que dice, saludo a don Juanje y a don Chema, mucha fuerza a don Six, que está complicada la cosa en Brasil. Menudo Simber es Uchimata fan, que seguro que tiene información de primera mano, ¿eh? De qué pasa en Brasil. Pues nada, Uchimata fan, me alegra ver que estás bien, me alegra que me hagas los showmies y oye, y un placer de nuevo leerte, aunque sea pues un pequeño prompt, porque es muy tímido, Chema. Ya sabe que Uchimata fan no es de meterse en berenjenales. Bueno, pues si todo va bien y la cosa está bien en Brasil, mañana tendremos manqueo con. Oye, Chema, estamos peloteando demasiado. Uno del Bueno, Betis, ya sabes y otro del Ceuta. que los juegos de tenis el que arriesga el que la caga. Yo sigo con la cabeza súper loca, tío, con lo del Match Point. ¿Por qué tengo yo en la cabeza otro juego de Match Point con otra? Además, con una portada que más que una raqueta me parecía que tenía una sartén, tío. Que siempre me hizo súper súper Hombre, gracioso la lo versión por ahí preguntaba Fugazi si salía cuando juega a doble si salía Sergio Casals. de. Que te digo una cosa, en Astran, como podemos ver, no tanto, pero en Spectrum la raqueta parece un matamosca. Sea, Yo sigo. tú en Spectrum dejas el disparo pulsado y parece que está matando mosca, tío. No sé, tío. Yo estoy convencido. Además, creo que tengo que tener la cinta por aquí en algún lado. Yo he visto otra cosa, tío. Da igual. Que no me haga caso. Haz una cosa, Chema. Vamos, cuando lo cargas, tiene un pequeño mensaje. Vamos a ver si yo he dicho de Pision y para Astran fue de otra compañía, pero que yo sepa esto Ah, era no, no, de. es de piso, es de piso. Ya lo miro yo en esto. No, no hace falta. Ya lo he visto No, yo. pero vamos a ver lo que sale en la. Que la pasamos muy rápido. Vamos a ver qué sale en la pantalla Pero si principal, ¿eh? lo peor de todo, tío, es que me he ido al CPC Power. Me he cargado la ficha de esto, me he ido a las carátulas y no me suena ninguna. Y me estoy ya volviendo loco porque yo estoy convencido de que he visto otra carátula. Mira, ve, DL Ah, Research. no, no, efectivamente, tengo yo razón. La que yo recuerdo es la versión del Hit Squad, que en España también la publicó Herve. De Match Point. De Match Point, efectivamente. La versión del Hit Squad que en España la publicó Herve también. Que la portada
la raqueta que lleva el tío parece una sartén en vez de una raqueta. Pero tú dices la portada, no en el juego, obviamente. No, 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 la portada, digo yo. Yo digo la portada. Que lo voy a poner aquí para que la gente que quiera lo pueda ver. Que salió la versión del Hit Squad, salió en España, vendía por Herbe. Y esa era la portada que yo decía que me sonaba, que parece que lleva una raqueta, que lleva una sartén en vez de una raqueta. Chema, voy a cambiar de juego y el que voy a Venga. poner, no lo tenía previsto, pero como se ha estado hablando en tu magnífico y prolífico grupo de Telegram, ¿qué es lo que pasaba con este pedazo de juego, por cierto, que es el Prohibitium? Bueno, pasaba que hablé con él, tenía una cadena de emails con el autor, con Islam Orox, que también hizo el Prince of Persia, hizo el Purple Saturn Day, hizo este Prohibition, hizo un Bob Moran también que era rollo así de punto de mira y tal, y que uno de los mejores programadores que ha tenido Lastri, que ha hecho unos juegazos siempre como la copa de un Pyrus, el Scroll Hardware, haciendo las cositas bien, ¿no? Las cosas que yo digo en el grupo en privado no las voy a decir en público por si acaso me meto en problemas legales, pero creo que estaba teniendo algún tipo de problemilla y hace meses que no tengo noticias de él, espero que esté bien, porque lo teníamos ya a punta de caramelo, que él me dijo ya que tenía lista la contestación a las preguntas que yo le había hecho y tal, y íbamos a sacarla y tal, una entrevistita guay explicando cómo hacía las cosas para el CPC y tal. Y este juego en concreto, una de las preguntas que le hice es, este salió, es de los pocos juegos que en su carrera hizo en 128 y en 64. Que por qué lo había hecho también en 128 y qué mejora lo había metido. Y me dice el tío, pues ni puta idea, no me acuerdo, yo he hecho eso. Corra, yo quiero jugar con. Ah, me quiere. Es Le da la verdad, jota de jugar y me ha puesto con los cursores. Yo quiero jugar con mando, tío. Y luego ya empezó, ah, pues es verdad, ahora que lo dices, sí que me suena, que metí tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero el juego me entretenía. Luego fondo, lo que igual le mata un poco la mecánica, que un tiro al plato, ¿sabes lo que te digo? Un tiro al plato sin ver Schopenhauer, que habrá que le guste, habrá que no le guste, ¿no? Pero sí que es cierto que es un juego que suele ser llamativo, te suele llamar también la atención el rollo este del, así, este estilo noir, ¿no? Por usar el modo 1 de cuatro colores simultáneo en pantalla, que tampoco es que le meta efectos de raster ni de historia para cambiar el color, te usa los cuatro colores y ya está, pero le da así como un. Como un efectillo así como de novela negra, ¿no? Que además es como la ambientación que tiene. Y un juego que está muy bueno, vamos, las cosas mucho. Voy a redefinir tecla. Hombre, está por ahí Respergu, Don Chema. ¿Conoce el autor de este juegazo? Nos comenta ahí el bueno de Respergu, que igual ya ha visto los juegos del tal Chifo ese y se ha venido con nosotros aquí un rato. Pues he hablado con él, tengo por ahí los correos que nos hemos estado enviando y tal, y me había concedido una entrevista y me dijo que ya la tenía casi lista. Pero, o sea, creo que estaba pasando por ciertas dificultades y me sospecho que la cabeza la tiene para otra cosa. No para aguantar un gordo pesado español. No encuentro la tecla de cubrir. Era el espacio. Sí, pero el espacio no me funciona. No sé por qué. Bueno, un saludo para Pistol Number, que dice que qué efecto tan feo es ese. Creo que es el primero que se queja de un efecto hoy. No sé si efecto feo o no, yo lo veo divinamente, vamos. No sé si alguien más tiene algún problema con la captura del juego, pero vamos, así se va a quedar. ¿Chema? Cada cosa con sus cosas. No, no, que digo que el primero que se queja, pero que si hay más quejas o la gente cree que se puede ver mejor, yo encantado de que me lo digan, pero vamos, el primero que se queja hoy, vamos, ¿sabes? Y ya hoy pues no me va a dar tiempo de cambiar. Ahí va. Arriba, arriba. Sí, pero es que no tengo la. Como he redefinido, capaz que le he cambiado las teclas de. Porras, las teclas de. De, la de cubrir, ¿no? Esconderme y eso, sí. Ah, mira, aquí la tengo, vale. Mira, este es otro típico juego que gana muchísimo cuando te lees las instrucciones y descubres que te puedes cubrir. Sí, porque sí, sí, cuando te lees las instrucciones, muy importante leerse las instrucciones. Lo típico de este es que te llega en versión Jack Sparrow, te lo coges, lo cargas, te pones a jugar y acabas quejando, joder, es que no me da tiempo a llegar a este, es que no me da tiempo. Pichar, es que si te lo compro original, o al menos alguien te ha fotocopiado las instrucciones, como te hacen en el rastro, pues sabes que el juego, pues, que te puedes cubrir. Mira, vos está bueno, como lo tenía pirata, no lo sabía. Yo recuerdo que este en la recreativa creo que se llamaba Empire City. Sí, la recreativa, que creo que es una, que no es conversión, que es una inspiración. Puede ser, me quiere sonar, sí. Yo como Prohibition creo que eran estas versiones, ¿eh? Te lo voy a confirmar,
pero ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Ta 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 ta. Empire City 1931, correcto. Curioso. Bueno, pues atiende porque voy a poner Hostia. dos juegos de los Mira, que... esto tampoco lo sabía. Según CPC Power, en Alemania del Este lo publicaron como Street Fight. Pero en Alemania del Este, ¿quién publicó esto? Si ahí estaba, eso estaba la economía estaba socialista, estaba todo planificado por el Estado. ¿Quién publicó esto? Hostia, tío, qué fuerte. Las cosas que se entera uno las ve, tío. Perdón, te interrumpí. Que decía que voy a poner dos juegos que tienen bastantes cosas en común en lo que se refiere a su técnica de programación, la manera en la que se ven los gráficos y tal. El segundo, cuando te diga el primero, a lo mejor fue hacia alguien capaz que llega. Pero el primero es el Prehistoric 2, tío. Este no te lo esperaba tú, ¿eh? Pues no, pero me está sacando usted a una persona que tengo el honor de haber podido hablar con él, que es el señor Mark Krieger, uno de los mejores programadores también que ha salido para la historia de Astra, Anda, no me que digas. es austriaco, sí señor. De este tengo yo una entrevista en Retromania, precisamente. Que es el mismo del. Mira, que estoy, el Mark Krieger, es el mismo que hizo el Super Cauldron. Es el mismo que hizo. Pues creo que portó incluso el Prehistoric 2 a la Game Boy, que si tú lo ves, parece un juego de Astra metido en la Game Boy, tío. Que le quedó también súper chulo y tal. Y es una. Este tío venía de la Demoscene, ¿vale? Este es un austriaco que venía de la Demoscene y que estaba muy metido en las copy party, en todo este rollo, ¿no? De la escena, de los efectos, de la historia, de que si los rastercitos, que si el scroll, que si el esto, que si el otro, lo de la moto. Según me contó a mí en esta entrevista que le hice hace ya unos cuantos años, él fue a una party en Francia en el año 91-92 y total, que llevaba sus cosas en el bolsillo, él había hecho ya, sería 92, había hecho ya el Zat de Balls, que es el juego este que es un clon del PAN. Había hecho algunas demos de demo escena y tal, y total, que llevaba sus cosillas ahí. Y ya que estaba en Francia, creo que era en París, pues dice, pues me voy a buscar a la habichuela. Y recogió el metro, se fue a visitar a compañía y visitó Titus. Y el Titus pues le cayó en gracia lo que llevaban y le encargaron convertir al Astra a juegos de MS-DOS. Este juego original es de MS-DOS, el Super Cauldron era original de MS-DOS, que son los dos que hizo para Titus. Creo que para Titus no hizo ninguno más, que hizo estos dos. Y luego ya después pues de hecho el Super Cauldron sale en el 93, que es uno de los juegos más tardíos del Lo he Astra. traído por eso, porque es que es del 93, o sea, lo he traído aparte de para que des estos datos, para que vea la gente que para Astra, al contrario, por ejemplo, que para el Spectrum, todavía en el 93, aunque fuera por títulos franceses, había pepinos como este, ¿entiendes? Sí, pero aquí este de francés lo que. Bueno, a ver, hablando bien, ¿no? De francés, obviamente, el juego, el diseño del juego francés porque lo hicieron en Francia, pero la ejecución, la conversión al Astra es de un austriaco. Es de un austriaco que además lo que aprendió aquí de temas de manejo de física de partículas y de no sé qué historia, lo estaba empleando ahora en investigación científica. Anda, no me digas. Sí, él estaba haciendo cosas de investigación científica creo que en Holanda estaba ahora. Y tal. Y bueno, él es una de las personas más técnicas, ¿no? Es lo que sí que siempre ha dicho, que pues, yo le pregunté que si había alguna cosa que tal. Que le hubiera gustado y que no haya logrado, y dice que él le hubiera gustado haber conseguido el scroll multidireccional al píxel con doble buffer, que nunca lo logró conseguir en esto, y que la persona que lo consiga tendrá su agradecimiento eterno, a lo que todo el mundo ha contestado siempre, todo el mundo que está metido en el tema, que la única persona que será capaz de lograr eso será el niño de Mauri cuando tenga edad de programa en Astra, porque Mauri ya sabe que no le va a dar tiempo, entonces va a tener que ser niño, que cuando sea un chaval jovencito que tenga tiempo para gastarlo en esto y todavía no haya descubierto el onanismo, pues entonces podrá dedicarse a estas cosas en programa en Astra. Estas cosas, claro que sí. Bueno, pues una pasada esto, tío. Está muy guay las cosas como son. Pero bueno, aquí todavía estaba jugueteando con lo de. Mira, 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 es verdad. Es que yo voy con retraso y de más tarde. El efectito este de raster Lo que que esto dice tiene ahí la Vesperu letra. de scroll bidireccional al píxel, eso es que magia. Prácticamente. Y si fuera con doble buffer, ni te cuento. Y ese efecto es muy de demoescene, chaval.
que el chaval venía de la demo escena y en todos sus juegos has visto. En el Thunderbolts también tenía ahí que tenía cosillas que parecían de Amiga también. Y en el Super Cauldron hace un uso de los raster también que es muy chulo el tema que logra con eso y tal. Obviamente, sobre todo en este, le falta un puntito de velocidad. Luego en el Super Cauldron sí que le da un puntito más de velocidad al desplazamiento de sprites y tal. Y él, como estuvo comentando Mauri, es una de las personas que ha tenido pues rutinas de pintado de spray más rápidas de las que se salen de las, etcétera, etcétera. Y luego ya para terminar de rematar la faena, ¿no? Con la gracia esta de que prácticamente cogió la Game Boy, creo que fue con este precisamente, con el Prehistoric 2, para pasar a la Game Boy, y que básicamente lo que hizo fue prácticamente meter un juego de Astra en una Game Boy, que tiene también su gracia. Me está diciendo que me vaya para el otro lado, si he venido aquí. Ah, claro, con este teléfono aquí. Este juego se las trae también, ¿eh? Eso te lo digo yo, que es muy laberíntico. Bueno, pues fíjate tú que ya con las explicaciones que ha dado, que por cierto, para eso viene, ya me ahorra según qué historia, porque el segundo juego. Eso me pagan, o sea, ¿no? El segundo no. El juego que iba a poner después de este, evidentemente, era Super Cauldron. Entonces ya pues me la introdució divinamente. La vena guinesia nuevamente en marcha. Voy a ver si encuentro la entrevista y se la dejo a la gente. Sí, déjasela ahí, por supuestísimo. Para que él quiera leerla y tal, porque la verdad es que contaba cosas súper interesantes el amigo Elmar. Recuerdo cuando trajiste Super Cauldron, que al igual que Prehistoric 2, yo pensaba, hostia, vale que para Commodore han seguido, o sea, muy buenas Dreuti, para Commodore han seguido saliendo cosas más o menos chulas, siempre ha tenido una demo escena muy activa, pero también en la de juego, a partir del 93-94, Spectrum pues ya sabemos que iba tirando, pero claro, yo desconocía la cosa del Astran y digo, hostia tío, el Astran tuvo, además, lo hablamos una vez hablando del tema de las revistas, que como que ha tenido una mayor vida útil comercial, sobre todo, que yo hablo por mí, desconozco completamente. A ver, el tema de la revista es que ¿montamos salseo o no montamos salseo? No sé. ¿Quieres salseo? Venga, vámonos con eso. Son las 11 y cuarto, vamos hasta aquí más rato, tú no te preocupes. Venga. Aparte tenía ganas de ver este en la Mister, es la primera vez que lo pongo en la Mister. Bueno, lo he probado, pero que es la primera vez que lo pongo en directo en la Mister, Aquí hay una historia del oye, sí, perdona, antes del salseo, si alguien más, os lo digo de verdad, si alguien más, oye, le molesta esa línea vertical o ese efectito que yo le doy a la Mister, que me lo diga y se quita, O sea que esto es inconveniente, vale. Vamos, pero yo creo que ustedes me dijeron que así les mola. Dale, Chema. Nada, que iba a decir simplemente que en España está marcado a fuego en la retroescena un momento súper trágico, el momento en el que todo el mundo se dio cuenta que se había ido todo a la mierda, el momento del trauma marcado a fuego en la memoria de la gente, que fue la muerte de Microhobby. La muerte de Microhobby, que te hace una editorial de que no hay nada que reseñar. Y la muerte eso lo he hablado yo aquí mucho y le he dado caña por eso. Y la muerte de Microhobby es porque se acabó el dinero de los anunciantes, no es porque no hubiera nada que enseñar. O sea, que menos historia de Microhobby, pobrecita Microhobby, que es que no tenían nada que enseñar, porque la abstracción inglesa llegó hasta el año 95 publicándose. En Future Publishing, por cierto, la compañía esta que sigue viva a día de hoy. Hasta el año 95. Y reseñaba todo lo que se estaba haciendo en escena, en demo escena. Elmar Krieger, cuando él pega el pelotazo con Super Cauldron y con Prehistoric 2, pues le empiezan a sacar sus juegos anteriores también en la traducción, le hacen una reseña a un clon que hizo del Space Taxi, que es un juego que en Alemania es religión, que es un juego que es muy conocido en Alemania, como Commodore 64, y él decía, pues en el Astra no hay, pues me voy a hacer uno, en vez de compilado. Pues le hicieron una review en el año 94. Es decir, que no es que la Microhobby cierre porque se quedaron sin tener de lo que hablar. No, pero se quedaron sin la publicidad de las marcas. Es de lo que se quedaron. Porque de hablar había que hablar. Porque ya me dirás tú, si el Super Spectrum de los 10.000 juegos no tenía tú para hablar hasta el año 95, y en Inglaterra tenías una revista de Astra que se estuvo publicando hasta el año 95 con cinta de regalo, con demo y juegos completos, ¿vale? Ya me dirás tú si no había cosas que hablar también del espectro. Y del Commodore, y de lo que te pongas por delante. Lo que sí, no pero había es que eran eso, los es algo, que... eso es algo que yo he criticado aquí, hablando de cuando echamos manos de las Crash, o echamos manos de las series anuales, y que
Y yo digo, hostia, tío, digo, sí. Aparte, yo, esto fue un comentario que precisamente te dije, cuando me pasaste la página de los vídeos, ¿te acuerdas? Y tal, que lo hablamos aquí, digo, hostia, Chema, aquí hay de todo, ¿no? Sí, sí. Hostia, aquí hay de todo. Y yo te dije, voy a abrir una revistilla que no están ordenadas por juego. O sea, tú, como por ejemplo tenemos en Spectrum Computing, tú puedes coger y decir, este juego, ¿en qué revista salió? Eso yo creo que le falta CPC Power, o que habría que hacer un trabajo, un trabajo de chino, ¿no? Pero, claro, pero que es un trabajo de chino. Siempre. Un trabajo chino. Pero yo te lo dije, Chema, digo, hombre, eso sería ideal para tus programas, para los míos. Digo, pero coño, estoy mirando la revista del Astra, tío, y estoy viendo que hay manteca todavía, que salía, no ya de Codemaster y de toda esta, no, de empresas más o menos gordas, que no en el mismo volumen ni la misma frecuencia, pero que a ver, había cosas, tío, en joda. Codemaster creo que el último que publica en el 94, ¿eh? Juego de Astra. Mínimo sí, 93, sí, pero sí. Creo que incluso 94 llegó a publicar uno de Astra. En el 94, 95, Radical Software estaba sacando el Mega Blaster, estaba sacando el, ¿cómo se llama? El Star Driver, que es una especie de modo 7 en el Astra. Este es del 93. Es decir, tú en una revista que mete review de juegos nuevos, metes noticias, pero puedes meter un montón de cosas, porque tú también haces historia, puedes escribir artículos de tal y de Pascual, o sea que podían haber seguido sin problema por el tema del material, que es lo que pasa. Que ahí lo que había, lo que se quería era dinerito. Que es lo que no había ya, Herbe soltando billetes para que te anunciara el siguiente lanzamiento de Toposo en la revista. Sí, sí, sí. Te coge, te la cierran y te venden la milonga de nuevo. También te digo una cosa, ¿eh? Sí que es verdad que cuando Domingo Gómez dice ya no tenemos más nada que contar, ya se puede decir que a nivel de artículos y de cursos, la labor de Microhobby ha sido muy importante y hay que reconocérsela. Sí, sí. Ahora bien, no va a sacar un nuevo curso de código máquina, no va a sacar un nuevo curso de C, no va a sacar un nuevo curso de juegos que ya está uno harto de, o sea, de juegos, perdón, de temas que ya está uno harto de ver. Pero sí es cierto que a base, nada más que con las reediciones, ya podrían haber tirado, ¿qué te digo yo? 3-4 meses más. Bueno, es que repito, que la Astra Acción llegó al 95 y con cinta de regalo. O sea, que había cosas que contar, claro que sí. Lo que no había era esa voluntad de... Porque el mercado editorial era de otra manera y cuando no los números eran de tal, pues decían, pues no sale rentable, pues nos vamos a otra cosa que de dinero. Fíjate tú que ahora posiblemente sería al revés. Ahora posiblemente fuera al revés. Porque el mercado editorial está tan mal, está tan tremendamente mal, que cualquier cosa que tenga un mínimo de audiencia no la sueltas ni borracho. ¿Sabes lo que te digo? Posiblemente la Microhobby a día de hoy seguiría viva. Sí, porque, tanto como porque, eso no sé. Pues mira, porque el nicho que tiene, mira, sigue la Retro Gamer viva mientras están cerrando revistas consoleras por todos lados, tío. Consolera me refiero con solera, no de consolera, sí, sino revistas que tienen ya pedigrí y caché, ¿no? Y yo creo que tú ya has decidido sacarte la chorra. Ya aquí sí, no, la noche es joven. Fíjate lo que te digo. O sea, te digo que la noche es joven. Te digo que la noche es joven. Pues bueno, no sé cómo se verá en la Mister con este filtro, pero cuidado aquí, Yo creo que por ahí va a haber nombres que os van a sonar y todo. Sí, de hecho lo voy a dejar para que se vean, ¿no? Pues nada, Rino, la magia de la cueva, la magia de los chicos de Batman Group, que estamos esperando como agüita de mayo, ese Vaporware, ¿no? Ese juego de auto, ¿eh? A ver qué pasa ahí con los autos, ¿no? Si necesita medio mega o necesita 128, no sé, ya veremos, ¿no? Yo he hablado con Manolo de vez en cuando y me ha dicho que han cogido ritmo, Chem, han cogido ritmo. Sí, porque ellos se habían enfocado en la demo esta de Amiga para la Posadas Party y ahora que se la han quitado en medio, pues ya le van a dar caña al vespertino. Ahora lo que hay es simplemente que esperar. Esta gente, ellos juegan al juego del hype, pero ellos se lo pueden permitir en el sentido de que a cualquier otra gente, esto es lo de los franceses del Tolkien, quiere hacer lo mismo que hacen esta gente y le ha salido mal porque el Tolkien no tiene el nivel que tiene esto. O sea, veríamos lo de Díaz Chemán de Nuchi, digamos. Lo del Tolkien es una embarcada total, tío. Por eso, que si tú vas a vender humo, tienes que tener, como se dice, ¿no? El que saca la chori y se saca pausal. No para decir, yo tengo aquí la chori. Y es lo que pasa, que esta gente normalmente siempre han cumplido. La demo del Batman Forever pasó tres cuartas de lo mismo. La anunciaron, empezaron a tirar que si no sé qué, que si os vamos a aplastar, os vamos a comer, que no hay cuánto, la gente que la está vendiendo, que no hay cuánto. Tardaron una barbaridad, pero cuando la sacaron, pues obviamente, pues la demo cayó muchas bocas, ¿no? Hombre, y si tardan, ya te digo yo a ti que
Que no es porque se está tocando por abajo. No, ellos tienen un millón de cosas, además que no se dedican solo a esto. Y aparte que creo recordar que también se dedicaban profesionalmente al tema del desarrollo, así que obviamente, al menos parte de sus miembros. Que también entiendo yo de que cuando tú llegas a tu casa, después de haberte pegado una maratón delante del ordenador, picando, diseñando y haciendo historia, lo que menos ganas tienes de seguir sentado en la silla y haciendo equipo, ¿no? Para el hobby, por culo al hobby, ¿no? Entonces, claro, pero claro, de cualquier otra gente, yo estaría muy escéptico. Estaría muy. Me parece a mí que están cazando la piel del oso antes de estar vendiéndolo, antes de cazarlo. Pero como esta gente siempre nos han cumplido, pues no me queda más remedio que darle el beneficio de la... No el beneficio de la duda, sino el pensar que no me van a defraudar. De todas formas, jugar al hype es un arma de doble filo, porque si luego no cumple, pues la decepción va a ser mucho más gorda. No, pero ellos se lo pueden permitir todo el hype que quieran, como si se pegan otro año, ¿qué quiere que te diga? Pero se lo pueden permitir porque van a cumplir, a eso me refiero. Que es lo que yo creo, que van a cumplir, que no van a... Que no van a sacar una cosa a medias que luego diga tu juez, por tanto, no era para tanto, ¿no? Que lo que, por ejemplo, a mí me ha dado la sensación con el Toby, que se han tirado el moco tanto tiempo que luego cuando lo he jugado y he empezado con las imperfecciones del control y las asperezas y este rollo, pues te quita un poco la gana de vivir trumilla, ¿no? De, joder, tío, lo que está esperando yo esto y de primera ya me está costando que... De que el control se adapte a lo que yo espero de un juego en 2022, ¿no? Del Batman Gru. Me espero que van a cumplir. Que es lo que pasa. El juego de conducción le pasa un poco como al juego de nave, entre comillas, que tienes que saber planearlo muy bien, que tienes que calcular pues cuánto tiempo le tienes que poner al tramo para que sea realizable, pero que no sea un paseo, pero que tampoco sea imposible. El tema de los adelantamientos, el tema de pues voy a hacer oleadas de coche, o si van a venir esporádico, o si me puedo permitir tener más spray, pero entonces si luego voy a hacer el adelantamiento muy difícil. El tema de la jugabilidad, ¿no? Que luego es lo que es lo que a lo mejor alguna gente pueda tener un poco más de reparo, ¿no? Porque el nivel técnico sabemos que van a cumplir sí o sí. Pues el nivel técnico que vendan todo el humo que quieran, que sabemos que van a cumplir. Ahora falta por ver lo que va a ser el tema del juego en movimiento, en marcha. El juego, disfrutarlo, tocarlo, controlarlo, moverte. Se juega bien, no se juega bien, divierte, no divierte. Hasta la fecha ellos han sacado este, que es una conversión de un juego que ya existía. Por lo tanto, en CPC, que yo recuerdo ahora mismo, no tienen ningún juego que sea una idea original de ellos. Ellos, sin embargo, sí que tienen, por ejemplo, el, ¿cómo se llama?, el mata marciano este que tiene una recreativa en Sevilla, el Astro Blaster o el Astro Assembler o alguna historia así, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que es un juego de naves que empezaron a hacer en Windows y luego al final nunca lo publicaron y lo han rescatado un tipo más reciente. Ese no me suena. Astro Assembler. ¿No te suena? Ellos tienen un juego que empezaron a hacer en el 90 y algo, Astro Assembly, me ha corregido aquí vos el Tower, efectivamente, que lo iban a hacer para Windows y que creo que tenían incluso publisher, pero se quedaron un poco enterrados en esta vorágine que hubo en los 90 de nuevas tecnologías, que los avances gráficos avanzaban muy rápido y era un poco complicado de a ver qué tecnología cojo porque se te quedaba obsoleta en meses. Y al final se les pasó el tiempo completamente, se perdió el, digamos, la época de los matamarcianos y ya no lo sacaron y se quedó en un cajón hasta hace pues, un par de años. Que ya lo han recuperado y de hecho en Arcade Plan en Sevilla tiene una recreativa montada, mueble con el juego. Por lo tanto, a mí la cabeza me hace pensar que también saben diseñar juegos de cero. Porque ya lo han hecho en la época, incluso con juegos exigentes como un matamarciano. Por lo tanto, yo espero y estoy convencido de que el vespertino no me va a defraudar. Ahora, lo que tampoco voy a hacer, esto también es un poco de capullo, es ponerme a darle con el juego en la boca a nadie, como si fuera un calcetín, porque el juego no ha salido. ¿Sabes lo que te digo? No te puedes poner a no, pues cuando sacas vespertino, como el, pues se lo voy a decir a mi primo. Y yo, espérate que tu primo está todavía... Tu primo está en parvulario, tío, en pañales todavía. Espérate, picha, que tu primo esté de verdad hecho un primo de zumo sopo, ¿eh? Que hay alguna gente que va a echar la copa aparte también, en la cena de lato. Que es lo que no se pase, que es ponerte a sacar chorra con algo que todavía no sale. Eso es lo que no se pase.
No, a ver, ellos no se sacan la chorra normalmente nunca, incluso cuando tienen el producto en la calle. Pero no lo digo por ello, ¿eh? No sí, sí, por eso te digo que yo creo que más humilde que Manolo y Rino, tío, me cago en mi vida, tío. Ya, no, pero por eso te digo, no lo digo por ello. A ver, que repito, que ellos, yo estoy convencido de que ellos saben que van a cumplir. Lo digo como de gente externa del equipo, que te están sacando este juego cada 2x3 y despreciando otros que ya han salido y han demostrado, que es como... Y yo, acuérdate primero de lo que ya está en mano, que se puede jugar, y no te acuerdes tan rápido de lo que todavía no salió, cojones. Bueno. Es que es un poco triste eso, tío. Bueno, antes de continuar con juegos de los nuevos, vamos a decirlo así, Chema, de, de 1995 para acá, me vas a permitir que te ponga otra cosa que seguramente tampoco te espere ni tú ni la gente del chat, ¿eh? Oh, me pongo en pie. Cuidado ahí, ¿eh? Que esto, cuidado, ¿eh? Lo malo es que yo lo veo con retraso, igual que lo no del chat. No te preocupes, ahí lo lleva. A ver, el si Striker ya, a ver si alguien ya... Striker in the Crystal of Trojan. In the Crystal of Trojan in the morning. Ah, oh, este es un juegazo también, sí señor. Me ha pillado bebiendo agüita. Una videoaventura de estas chulas también. En modo 1 así y tal. Lo que... Este además... Este es un pepino, ¿eh? Esto es con pepino aquí, ¿eh? Es que este, si no me falla la cabeza... Déjame que... Si no me falla la cabeza, creo que este además salió que... Que te podía detectar si tenías un plus y te hacía... Si tenías un CPC Plus te sacaba las mejoras de sprite, de historia, si no me estoy confundiendo, ¿eh? Porque siempre confundo un poco el... No sé por qué confundo el Striker con... No, coño, es este. Es este que es de Codemaster, sí señor. Este sí te detecta si la máquina que tienes es un Plus, y si tiene un Plus pues te mete más mejoras. Que es de los primeros juegos además que salieron comercial en la época, que hacían uso de las características del Plus, que no era el cartuchito vendido para la consola, para las X4000, que te podía cambiar los colorines y te creo que tú usabas mejor por hardware si te detectaba el Plus y este tipo de cosas. Y luego este está muy chulo, tío. Este además gráficamente es muy bonito, porque al usar el modo de alta definición pues está muy chulo, las animaciones que están guay. Yo creo que hemos visto juego indie para PC moderno que son más cutre que este, ¿eh? Fíjate sí, lo que sí, digo. Sí. A ver, porque es que siempre me pasa lo mismo con las putas mierdas. Un saludo a Pómez que nos deja, ¿eh? Que Pómez creo que también ha tenido algún papel en el tramo, ¿no, Chema? Era el beta tester estrella, sí, señor. El hombre que lo rompe todo. Sí, señor. Pómez ahí ha estado ahí atento, así que muchísimas gracias por haber pasado, tío. Pero que ya se nos marcha, evidentemente es viernes y la gente pues tendrá otros quehaceres. Este juego para mí es una pasada, aunque parezca que tiene esta estética tenebrosa, ¿no? Que ya ha puesto ahí el grito en el cielo, literalmente, exorcista, ¿no? Porque a ver si la tiene que practicar aquí un exorcismo, ¿no? Bueno, de exorcista. Pero a mí este juego me cautiva, tío. La estética que tiene es brutal, tío. Es un juego muy chulo. A mí me recuerda un poco en el estilo al Switchblade. Sí, un poco tío, pero sobre todo en el aspecto gráfico también, ¿eh? Joder, macho, no me haga buscar que vaya para acá porque ahora me respamea, lío puta. Porque creo que también era el modo 1 el otro también. Entonces, pero un rollo así, ¿no? De este rollo de videoaventura con acción, con pelea, con trampas, con objetos, con power-up, con no, el Switchblade es otra movida. Pero que estéticamente tiene un aire, ¿eh? Tiene un aire, sí, sí. No, yo ahora hablaba de este, que es el típico juego que es muy alejado de lo que sería el juego arcade rápido de partida rápida, echarle un rato y ya está. Es un juego, este ya es más de... Uf, este ya es para tener tiempo, echarle tus buenos ratos, explorar mapas, ir descubriendo, sí. Y viendo pues eso, los diferentes tipos de power-ups que te pueden salir, cómo puedes esquivar a los enemigos, matarlos, qué golpes te van mejor, qué tienes que evitar. Este juego, la verdad, este además me acuerdo que cuando la serie anual, que todavía estábamos en YouTube, también llamó muchísimo la atención. Porque es que el año 92 se notaba que había bajado la producción, pero eran unos juegazos del copón, tío. Sí, sí, aparte este mola un huevo, tío. Y creo que hay una cosa parecida, si no el mismo, que me perdone el personal, pero ahora no estoy en mis cabales. Creo que había uno, si no era el mismo, pero con otro nombre, Pale Petrum. Si no era el mismo, ojo, ¿eh? Posible que sea el mismo. Uno que ahora, ¿no? Ahora alguien ahí en el chat me lo comenta. Siendo Codemaster, yo creo que sí. Para Spectrum también salió. El mismo, para, ¿no? Spectrum y para Commodore 64 también. Es que esto es una pasada, tío. Sí, es que el juego está muy guay. Y
de hecho, en los créditos hay ciento y la madre metido. Es el mismo, me comentaba Pepsi que muchas gracias, tío. En los créditos hay ciento y la madre metido ahí, que si director de proyecto, que si productor, que si director de arte, que si tal, que Pascual, que esto al final, ¿no? Será que la gente. Ah, me cago. Es que, señor Don Juan, es que el programador es vivo del Switch Blade. Ostras. Bueno, pues no me extraña según qué historia. Fíjate Sí. tú también una cosa muy importante que no sé si reparar personal en la ambientación que tiene en los fondos, tío. Como si estuviéramos eso, en un cementerio tipo Goblin. Es una pasada esto, ¿eh? Sí, ¡No, no me van a tirar! no es el Tío, qué típico, bucaque, tío. No se vale, tío. no es el típico fondo negro clásico que solían meter los juegos de Astra, ¿no? Para que No, tío. Me no corto las manos. se quedara tan Porra, tío. Se ha tan matado cargado. Paco ahí, tío. Cago en mi vida. Mira que normalmente me gusta siempre en el puente pasar, tío, pero ahora me he mezclado. Vamos, que esto es para lo que dices tú, esto es para jugarlo bien. No es un sorcery tampoco, ¿verdad? Pero. No, obviamente no es un sorcery. El sorcery quizá tiene los sprites más pequeñitos, pero va más rápido, no sé, es Este diferente, es ¿no? Yo entiendo. mucho más arcade. Pero aún así tiene un componente alto de exploración y de tener que ir, pues eso, mirando el camino y todo el rollo, ¿no? Que no es un brirri de la pradera de me voy a echar aquí 5 minutitos No, y ni hasta un que lo runner bate. de No, eso. aquí le vas a tener que. Este es para que tú, lo que decíamos antes al principio, ¿no? Lo de los modernos, hasta que lo masterice y te aprenda el camino, lo que tiene que hacer y No, cómo pero tiene que ir y tal. a ver, tanto como masterizar, este es muy random para según qué historia, ¿eh? Sí, pero aún así tú puedes ver qué golpes van mejor contra según qué enemigo, Ah, bueno, eso ese tipo sí. de cosas. A ver, porque está aquí tengo el cerebro. Ahora que yo bajo, el cerebro sube. Y ahora he bugueado ahí, porra. Muerte súbita. Por cierto, muy buenas para Santana. Y informaros, Chema, que no nos hemos dado cuenta que por un margen bastante amplio, mañana cuando usted acabe, nosotros haremos MS2 en la mixta lo mejor. Ah, pues ni tan mal. Ni tan mal. Aquí a las ¿Dónde? 2:30 estaremos. Muy buenas noches para Santana, pero la noche es joven, Chema. No nos vamos, ¿eh? No nos vamos. ¿Dónde qué hace? Yo Porque le veo más normal escúchame, yo está. cuando tú te tengas que ir, nos vamos. Vale. Bueno, hemos visto o sea, hemos visto Super Cauldron, y vamos a El ver si te micrófono, Juan, parece. el micrófono está petardeando ahora. No me fastidies, tío. Sí. ¿Mucho? Ahora se escucha ruido de línea de fondo. Mierda, tío. No me han traído los reyes el micro nuevo. Como lo empieza a tocar, se vaya la mierda del todo. Ahí está bien, ahí está bien. Ni lo toque. Ya. Ahí está bien, venga. Vale, Ahí estamos. decía que vamos a volver a las naves y vamos a poner el que me comentabas antes el Vector Bouts. Vamos a verlo. Venga, el Vector Bolt. Este lo conocí por ti, las cosas como son. Pues ni tan mal. El Vector Bolt, que, o sea, le vamos a llamar juego de nave por llamarle. Sí, Porque va a una por no cosa así que decirle de parece que una habilidad. nave. Pero que en verdad un juego de mazmorra, entre comillas, en el que tú tienes un mapeado, tú puedes controlar la velocidad, tienes una energía, cuanto más velocidad lleva, más energía gasta, pero también tiene un scroll automático que te puede comer la pantalla, si te come la pantalla te atrapa, pues te queda bloqueado, entonces tú tienes que ir jugando con la velocidad para que no te, pues eso, para poder hacer Las cositas. el esto, las cavernas, iba a decir, el mazmorreo sin que te choques con los bordes, que es lo que te mata, sin que te choques con los enemigos, pero teniendo siempre ese cuidado, ¿no? De que si vas demasiado lento te puedes coger el scroll, y si vas demasiado rápido, pues no ves lo que viene, te nefra y te choca, ¿no? Y a nivel técnico estaba bastante bien también. Este no recuerdo si iba a 25 frames o a 50 ya directamente, Voy a poner pero nivel, voy a poner nivel niño. el nivel chiquitito. Menudo simple. Pero que este es un juego de habilidad pura y de tener un poco de cabeza con la velocidad. Y este engancha que te caga. Este sí que engancha, más incluso que el de coche, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Y luego tiene un poco así como de homenaje a Vestres con estos grafiquillos así vectoriales, ¿no? Que está también muy, muy chulo. Tiene las recargas de energía como la que has cogido antes. Y luego según vas avanzando, pues te van saliendo enemigos. Aquí estás viendo ya, pues eso, que la nave la tienes que mantener dentro de lo que es el circuito. Te van saliendo, pues, diferentes protuberancias, podríamos decir, cambios de dirección. Tienes que subir, tienes que bajar. Ya te van saliendo enemigos que se van moviendo. Tienes que, pues eso, puedes acelerar o puedes frenar. Cuanto más velocidad tenga, pues más rápido vas, pero
Más gasta fuel. Más gasta fuel, pero evitas que te alcance el scroll. Bueno, un poco el tema de ir jugando con la velocidad y manteniéndola en unos niveles en los que tú estés cómodos con la maniobrabilidad y con el rollo del fuel. Aquí ya estés viendo, por ejemplo, de que todavía te da vidilla, pero que según vaya yendo el scroll más rápido, pues si no vas rápido en bajada, te come, te empuja y te comes la muralla y además sin mirabito ninguno, vamos. Como diría Flunky, hay que saber subir y bajar. Y bajar, efectivamente. Y Está. aquí yo estoy viendo de que este típico juego, que el juego también suele ser Nefra, cuando como, Esto es cuidado que me ahí. recuerda mucho a la parte aquella del Scramble, tío. Ya la última fase del Scramble, el laberinto. ¿Te acuerdas de la última No. fase del Scramble? Hoy no voy a poner el Scramble, podría, pero porque entonces lo lupearía, pero. No descartaría que esté inspirado, ¿eh? Este no ha salido antes del canal de Juanje, pues la serie anual. Como mínimo en la serie anual ha Sí, salido. además yo este lo conocí por Chema. O sea, En esto la está en serie. una. Este en el año que toque, que sepan ustedes que Chema lo trajo. 100%, vamos. Vamos, esto ha salido en serie ya de juegos nuevos. Este es de Sí, 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 sí. 2016, vamos, que. Joder, 2016 me parece que fue antes de ayer y han pasado 8 años, tío. Me cago en la vida que han pasado 7 años ya. Qué Nosotros, viejo cuando, es estamos verdad, todos. cuando empezamos la serie anual, no tiene sentido. Qué viejo estamos todos. Nosotros llevamos mucho tiempo ya liado con el Astro Mira, Juanje. ahora qué bonito esto, tío. Sí, señor. Sí, señor. Y ahí, por ejemplo, tiene que frenar, efectivamente. Tiene que bajar la velocidad para que le dé tiempo a que eso vaya pasando. Te ahorras el fuel, pero claro, te va cogiendo el scroll y como no te des prisa, luego te engancha. Ahora tienes que. Ve tú. Tienes que ir jugando para que te dé tiempo a estas cosas. Ya se va dividiendo el Porra, camino. se ha matado Paco. He ido muy, muy al límite ahí, ¿eh? Muy Sí, buena señor. para la retrovici, ¿eh? Se ha matado ahí Paco, tío. Pero no iba mal, ¿eh? Adiós. Ya me he engorilado, ¿eh? He puesto un ojo en el chat y ya me he desconcentrado, Chema, con lo bien que iba. Porras. Un clásico de estas cosas que nadie se da cuenta de lo jodido que está que no hace un stream, tío. Le digo, Chema, que ahora que. Porque yo lo sé. Ahora que tiene usted. Mire, mire, ahí el píxel me he quedado. Ahora que tiene usted dos monitores. Que se habrá dado cuenta que eso es gloria bendita para hacer estas cositas que hacemos nosotros y que tanto nos gusta. Sí, señor. Podríamos coger un día y hacer que lo hemos hablado 80 veces y no lo hemos hecho nunca. Que aunque la Mister sea lo mejor, podemos coger un día con él para echarnos un algo a dobles, tío. Podríamos hacerlo, claro que sí. Hostia, no me Podríamos jodas, tío, que volvemos montar otra aquí vez con la un mierda esta. campeonato competitivo agresivo, tío, y partirnos los cuernos aquí directamente. Anda que no hay cosa doble. Pingu Soccer ahí, cuidado, un CPC Soccer. Un CPC Un Soccer, un más Player point que no Soccer. sea demo. Nos podemos echar un Psicopía doble ahí para No, cuando eso puede tengamos ser nuestro la fuego agresión. amigo. Y Eso será puede ser por la juego. agresión. Miguel Cobo creo que tiene el récord de todos los psicopais que organiza el Arnau. Saludos, Miguel. Bueno, el Psicopí está roto el juego. El Psicopí, si tú me dices, Chema, ¿qué juego no puedes poner nunca en un campeonato a punto? Te digo que el Psicopí. Y dices, Chema, estás borracho. ¿Pero por qué? Porque está roto a la hora de conseguir puntos. Sí, hay un bug gordísimo en el Psicopí que cuando te sale, si te sale la bomba atómica, La si bomba tú, atómica. la bomba atómica, o sea, la bomba que si la tira revientan todas las bombas, si tú coges el cerdo con una bomba normal y te pones encima de la otra, el contador de puntos empieza a correr. Te lo Se digo en las serio. sabe todas. Se las sabe Ese juego, todas. yo sí que lo tengo masterizado, como dirían los modernos. De hecho, si tú eres rápido en coger la bomba, ponerte encima y tienes suerte con los cerdos que te han salido, que los tienes. Tú, además, hay trucos que te lo puedes dejar a cerdos que sabes que nunca te van a atacar, que los hay. Tú puedes hacer 3 millones de puntos por pantalla. Siempre que te saca la bomba atómica, Y tío, tú. he hecho el monger ahí. ¡Ojo! Muchísimas gracias a Macarra, que lleva 23 meses, 23 meses con nosotros, que se dice pronto. Macarra, muchísimas gracias y bienvenido, que como veo, llevamos ya 2 horas y 5 de stream, pero yo sé que Chema tampoco tiene todo el día toda tarde, por lo cual, pues mira, Chema, voy a ver de los que me quedan, porque es que insisto, esto creo que ha sido inédito decir, Chema, voy a hacer yo una selección, pero tú no la vas a ver. Esto creo que no lo hemos hecho. Creo que no es la primera vez que lo hacemos, pero así siempre hay más alegría, hay Sí, sorpresa, hay hombre, intriga, por hay fatiga, supuestísimo. dolor de barriga. Vamos a poner uno o dos más, ¿vale? Venga. Y voy a poner el último que voy a poner de naves sería este. No voy a poner Relentless porque ya lo hemos puesto hasta la saciedad, pero sí vamos a poner porras, que me he equivocado. Ni tampoco voy a poner el Bullet Hell Endless de balas porque tampoco ya lo hemos puesto muchísimas veces, pero sí vamos a poner este, hombre. Vamos a poner el
vida infinita, vamos a decirle que no. No. Que se vea que no hago trampa, ¿eh? Cuando hago trampa lo aviso previamente. El Star Sabre, Chema. Bueno, otro del mismo tío, claro. Exacto. Aquí juega con donde lo haya también. El también da Selay de Polcoistra. Estoy intentando hacer memoria cuál era este, porque como tiene tantos juegos ya me pierdo de cuál es el que era este. Este era el de. A ver si lo veo en marcha, tío. Es que el de Dontain era el de los puntos. El Sub Hunter era el del submarino. Y el Sub Hunter lo tengo, pero no lo voy a poner porque ya sería mucho poder. Vale. Pues nada, un proto relele, porque es anterior al relele, pero vamos, un mata marciano horizontal, también del mismo palo, con su escroguito horizontal suavecito, con su oleada de enemigo. Es que, ¿qué voy a contar yo a esta altura de la vida? Sí, rol suavecito. Es una mecánica muy clásica. Mucho, ya lo comenté la vez que lo trajiste, Chema, estas plataformas volantes que tenemos ahí, con esos árboles, muy sidearms, muy hyperdyne. Sí, tío. Sí. Y el bucaque que te montan también, como te despisten, muy, sí. Muy también del palo, sí, señor. El tema está en que ya habéis visto que, si os habéis dado cuenta, casi todos los juegos que han salido de naves de nivel técnico asombroso en los últimos años, casi todos han sido de este hombre. Del mismo tipo. Con honrosas excepciones, como la de Juan o la del equipo de Artaburu con el R-Sanser, pero a niveles de efectivo. Y el Halcón. Y el Halcón 2020, pero a niveles de. Siempre se me olvida ese, no sé por qué, tío. A niveles de festito y de historia y de pseudo parala. Si te das cuenta, las partículas, las estrellitas de fondo van a diferente velocidad. Hay unas que van más rápidas y otras sí. Que te da también un rollo así de sensación curiosete, de número de partículas en pantalla, de. No sé, tío. Y luego, como también tiene esta colaboración con el Targan, con el músico, que es un músico que te hace un músico también del copón. De hecho, el autor del Arcos Tracker, ¿no? El famoso Arcos Tracker que se usa a día de hoy en casi todas las producciones de CPC, de este músico, hecho por él mismo, que él también sabe programar. De hecho, él tiene algún tema del Targan, aparte de música, también tiene algún tema de programación hecho en demos y en historia. Y es un, bueno, pues el típico juego de este hombre, juegos con una producción cuidada, con lleno de detallitos, con su efectito, con su historia. Este tema que nos recuerda que tenía historia nostálgica, porque si no me falla la cabeza, este lo empezó a hacer en la época, lo empezó a hacer en el 92-93. Llegó a hacer una demo, que está, creo que estaba preservada en internet, lo voy a mirar luego, que se llamaba Star Sabre Zero o alguna cosa así le puso el nombre. Y luego ya lo retomó en tiempos más modernos y lo terminó, que es de estas típicas historias también bonitas, ¿no? De gente que en la época empezó algo y no lo terminó, y luego cuando se reencontró con la máquina, pues cumplió con la promesa que le hizo a ese niño cuando empezó a programarlo, de que algún día lo terminaría. Creo que era precisamente este. Espérate, porque le he dicho antes Vida Infinita, no, pero vamos a ponerle aquí que sí para escuchar la música, como dice ahí Volcano Bites, que nada más que se ha escuchado el jefe XS. Métele música buena, sí, sí. Vamos a poner con. No me ha salido mala partida. Ahora ya ahora con la música, pues no va a ser lo mismo. excusas. Míralo, efectivamente, Star Sabre Zero del 92. En el 92 empezó a hacerlo, cuando tenía 15 añitos, y pues no lo terminó, lo dejó en el cajón y luego ya lo retomó en el 2000 y pico, hasta lo que habéis visto hoy aquí. Tío, no suena música, tío. Qué raro, tío, si es la Mil de la 128, tío. Igual me baja una que no es. Puede ser, o igual es tuyo liado y este no tiene música, que también. No, lo dice ahí Vengador Tóxico, o sea que no me extrañaría, ¿eh? O igual es el juego, no lo sé, igual, o igual es el otro, no lo sé, igual es el otro, no recuerdo. Bueno, venga. Pues 2:10, son las 12:15, Chema. Yo, como siempre, pues agradecerte que hayas venido, vamos a dejar aquí. Me parece bien. Yo solo voy a hacer dos consideraciones a la gente que está en el chat. La lista es de Juanje ya sabe que tiene un criterio bueno y que ¿queréis que os diga los que se quedan fuera? Pues ponlo si quieres, dime. No, te voy a decir todos los que había puesto para hoy, ¿vale? Para la selección de hoy. Mira, he intentado no repetir como bien has comprobado. Uh-huh. Pero tenía preparado tanto actual como de la época, Astromarine Corps, uh-huh. Rick se ha puesto, Continental Circus no, CPC Soccer se ha puesto, el Dea Dontain, el Defender se ha puesto. El Drifter se ha puesto, Galactic Tom no, el de relevo de invasión de los monstruos zombies, el Mass Point sí, Mutant Monty, por supuesto, tenía ahí arreglado, el Outlaws Reloaded,
que lo he rejugado y me recuerda muchísimo al Penguin, al de Greenway, son dos, o sea, es una mecánica de juego ya vista en el Cavalry, son muy similares. Pinball Dream se ha puesto, Power Drift, por supuestísimo, Prehistory, Prohibition, Star Sabre, Striker in la Cripta, Subhunter, Super Cauldron, Teodoro no sabe volar. Oh. Ojo. Y The Dawn of Kernel. ¿Qué te parecía la lista? Pues la selección muy buena, sí, señor. Yo, como estaba diciendo, yo nunca dudo de tu criterio y hemos visto un programazo hoy, las cosas como son. Sí, sí, ha quedado bonito. Fuerte el aplauso para ti y para mí. Sobre todo para ti, que te lo tienes más que merecido. Que yo no he hecho nada, yo nada más que he venido aquí a cascar. Muy buena, bienvenido a CPC. Falta el Ramiro 4, dice Respergo y saca palomita. El Ramiro 4 ya salió aquí, don Respergo. Bueno, pero escúchame, yo te voy a decir una cosa, Chema. Dime. Aquí delante de toda España, como dicen los Shimbers, ¿no? Si mañana no va el Mauri, yo te acompaño en tu live. Pues mira, pues ni tan mal, venga. ¿Te parece? Si mañana el Down 6 falla, yo estaré en tu canal. Venga, pues ni tan mal. Lo que iba a decir, que lo he empezado tres veces ya. Y bueno, no te arranques, que Macarra, muchísimas gracias, le ha regalado una suscripción a Vengador Tóxico. Enhorabuena. Voy a empezar por cuarta o quinta vez. Que no dudo el criterio de Juan, que ya hemos visto un programazo hoy como la copa de un pino. Solo quería añadir que ya que hemos visto básicamente juegos de nave de los nuevos, habrá quien piense, en el Astral no había juegos de nave en la época que sean guay, y os voy a recomendar dos. Uno, la conversión del Mr. Eli, que tiene un músico del copón y que se te pega en la cabeza y que te queda ya para toda la tarde con la musiquita metido. Y el Out of This World, que si alguna gente conoce algún juego de un protagonista, un tal Opa Opa, de Abastecice, un tal el Simber Sizone, Fantasy Zone, algo de esto, este es clavado. O sea, algún Simber en el Astra dijo, hostia, el Fantasy Zone mola, me voy a hacer un Fantasy Zone y pedir de Hacendado para el Astra. Y se hizo un juego que se llama Out of This World. Ese y la conversión de Mister, y lo voy a recomendar para que no penséis que nada más que hay juegos buenos de nave moderno. Y por supuesto, daros las gracias a todo lo que habéis estado hoy por aquí, apoyando al amigo Juanje. Y el aplauso hoy yo te lo voy a dar a ti, porque un viernes sin viernes Astra yo estaría aburrido ahora mismo. Así que ahí te lo digo. Pero muchas gracias. estaba mirando, tío, a ver si podíamos poner antes de irnos. Qué raro, tío. Tengo que tenerla aquí por cojones. Sí, hombre, sí. Antes de irnos, muchas gracias por el aplauso a ti. Muchas gracias también a Uchimata Fan, que hacía tiempo que no venía. Muchas gracias a Ikido. Muchas gracias a ti, que has regalado suscripciones. Muchas gracias, bueno, en general a todos los que habéis venido. Pero tengo que hacerle la pelota al resto, como a Chema, que ha regalado una suscripción, a Macarra, Uchimata Fan, Ikido, por razones obvias. Que digo que tenía yo aquí, Chema, que ya que lo has comentado, que tampoco nos vamos a quedar a vivir. Pero bueno, que para que veas que lo tengo en la Mister... muy localizado, muy localizado, porque tengo una carpeta que se pone, que se llama Astral Nave. Eso no te lo habrá hecho Arnau, ¿no? Claro, y aquí está el Mr. Eli de la Pradera. Ah, oh, qué bonito. Este además suena que te caga, tío. Este suena que te caga. Este, señores, si es tarde por la noche, son casi las 12, si os vais a ir a dormir, quitadle el volumen, que os vayáis a dormir con la musiquita en la cabeza. O vaya ahí con la musiquita. Tin, 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 tin. Musiquita. Yo creo que la musiquita puede llegar a ser casi o más pegadiza. Nivel el 1, hombre. No, o sea, Morlame. Que la musiquita, lo que pasa es que no lo jugamos tanto, pero yo creo que es tan o más pegadiza en el cerebro que la del buble doble. Esta pega más que el buble doble, tío. El buble doble, mira, es mítica. Pero es que esta se mete en la cabeza y. Yo voy a soñar esta noche con esta, ya estoy viendo aquí, tío. Ya lo estoy viendo aquí. Me falta el Mauri hoy aquí que diga caca chiste del Probe Miguel Foco. Y ya los puedo ir a dormir, podría tu cuestión. Es que este juego es amor entero. Este juego es una pasada, tío. Este juego es una pasada. Y además la gente de Probe aquí que. Ya. Hemos aprendido por el sitio con Mauricio que Probe tenía una estrategia empresarial un poco curiosa, y esto de que, uy, se acerca la fecha de entrega, o encierro la oficina dos semanas y no os vais de aquí a hacer un servicio de juego, esto que llama ahora los modelos el crunch. Pero por ejemplo el grafista, el Jason Green, este hizo cosas para Probe como el Hurricane, el Esferical, el Golden Axe de Axe, el Golden Axe, ojo, con la tontería, a mí el Golden Axe, y atiende, el Rigal del Astro no me disgusta nada. No, está muy bien, la cosa como son. Y el programador que hizo esto, precisamente, el programador del Riga, el Anthony Harley,
que también hizo el Sin City, que hizo el Mr. Eli, que hizo el, lo diré, la Adidas Championship Tiebreak, el de, el este de tenis, y son probé, todo el mundo recuerda a Perry y a Brooksy, y algunas cosillas más por ahí, el programador del Hurricane también, que empezó en el Omami, que tiene una carrera en el Aston muy interesante, que de, desde el Omami hasta el Hurricane, el que se llama el Darrell White, pero probé tenía también estas cosas, ¿no? Tenía unos equipos por ahí un poco más tapadillos, menos famosete, ¿no? Que lo que podía ser esto, y han hecho cosas absolutamente chulas. Y el Mr. Eli, este ya os lo digo, si lo había escuchado, ya tenéis la musiquita metida para toda la noche en la cabeza. Bueno, pues la quitamos, váyase que alguno mañana nos acuse de no haber dormido plácidamente, sino con el ding don ding don ding don ding don ding don ding. Y mañana, pues eso, yo me comprometo aquí delante de la audiencia que si mañana Don Six te falla, yo estaré encantado de acudir a tu canal, no a grabar un podcast, sino a participar en directo, que creo que salvo Mauri y yo, no ha ido nadie más en directo, creo. Bueno, alguna vez entrevisté a Artaur, una poca cosa, pero vamos. Sí, básicamente tú y Mauri. Y luego, no sé, ¿se compromete Don Juanje? Sí, aquí y ahora. Aquí y ahora. Que por cierto, no ha visto Respergu. Mira, Respergu es que ha venido tarde, pero tenemos aquí Respergu un tremendo documento gráfico, de cómo Xavi, de la Xavineta, saludaba a los Simbers ayer que estuvo en la ciudad, ahí lo tienes, saludando. Hey, Respergu, pásate por el canal de. Pásate por el canal del Simber, ¿no? Y después tenemos también una exclusiva que es como la Porta se nefra. Le hacen a Yarar y mira la Porta, mira. Atiende ahí la Porta a Yarar. Se ha matado Paco ahí. Grande exclusiva aquí, Respergu. El saludo de Xavi ahí, cuidado aquí los Simber, Bueno, pues sí, yo mañana me comprometo. Están todos ustedes polémica caída, qué cabrón. Parece que se ha resbalado, ¿no? Diría. Respergu diría, se ha resbalado, parece. Pistol nos comenta que Myth History in the Making es su recomendado del día para Astran. Pues tomamos buena nota, otro pedazo de juego, sí señor. Y nada, Chema, pues mañana estaremos contigo. Si va Six, sabes que vamos a estar allí esperando la llegada del Worldly. Atentamente. Ya lo sabes. Y recuerda, Respergu, que mañana 21:30. Ya saben que la agenda es mañana 21:30. Sí, cuando acabe el Chema, más o menos, nos iremos con MS2 en la Mister, lo mejor. Y el domingo a las 19:30 con Konamito, Araui y Retroabuelo, más la secta, Soti y Goti de MSX. Ahí lo lleva. O sea que creo que está toda la semana de chungalera, pero gracias Chema y gracias a la comunidad que me habéis levantado un poquito así en volanda y mira, me acuesto un poco más alegre. Pues eso era de lo que se trataba, me cago un tiro. Pues listo, como siempre, muchísimas gracias a los que habéis venido. De Radiant Play solo ha venido Carlos Peregrín, así que un abrazo para él. El boss no ha venido Benavite, ni Retroabuelo, ni Arnau, ni Elric, ni siquiera Flun, que le ha agregado, pero Vips y resto ya lo sabéis que no menos, más importante. Dona 37, Bob MCK, Santana, Don Carlos, Davor, Friginauta, Gabón, Fugazi, Gato Bueno, Gato Malo, Gato Gamer, JKCU, Respecto, sus miles de millones de muñecos, Mike VK, El Shema, Ella, Abuji, Actualijana, Alconda, Licedra, Andalus, Artuquillas, Abasemafor, Calavera Mortis, Kaomerca, Contestano, Dandarius, Daniel FG, Dark Snake, Don Faco, Drapsnat, El Cara de Otro, Erionopodo, Elysian, Exorcista, Esun, Grego Guerrero, Harlock, Calla y Altuima, ahora Héctor Pector, Gilman, Olovirus, Siki2, Yalordam, Hatsu, J. Morente, Juego Remember, Killat, Lovechu, Lur, Macarra, Montibó, Mr. Clicket, Pistol Number, muchas gracias por pasar, Rallypedia, Retrovicie, Risokaki, Sergio Loren, Shanuala, Vengador, Volcano, que muchísimas gracias por habernos dejado disfrutar de tu juego, aunque haya sido partida blanca, pero lo que se trataba es de crear hype. Y Jambi 46136. Chema, te como los huevos. Oh, espérate que lo he duchado. Un abrazo. Al resto, mañana 6:30, por la tarde no haré nada, pero 6:30 nos vemos en el canal de Chema y 21:30 o aproximadamente cuando acabe, pues le damos a la Mister lo mejor con juegos de MS2. Ahí lo lleváis. Como digo siempre, amigos, pasadlo bien, jugad mucho y saludos. Adiós. Un abrazo, perita, para todo el mundo. Hey baby, I hear the blues are calling. Toss salads and scrambled eggs. Mercy. And maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again.
scrambled eggs all over my face. What is a boy to do